Podemos tener una familia, un matrimonio, todo correcto, pero aún no es esa la familia que Dios requiere. Mientras estemos en esta tierra, estamos fuera del deseo, del plan y la voluntad de Dios. Y si nosotros entendemos el deseo de Él y somos conscientes que no estamos superando su voluntad perfecta, ¿ve? Mientras estemos en esta tierra, entonces estaremos clamando, luchando por libertad. Y libertad no viene por tratos, por arreglos con el que esclaviza. No era Dios arreglando con Faraón. No era haciendo convenios. No era por guerra. No era tratados de paz con el cananeo, era por guerra. Y yo no vine a hacer un tratado de paz con el príncipe de este mundo. No, es una guerra. Por eso que el mensaje viene para traer a escena un ejército invencible, donde el que comanda esa batalla es Jehová de los ejércitos. ¡Aleluya! Esa es nuestra promesa. ¡Aleluya! Tomemos nuestras Biblias. Estudiemos un poco la palabra del Señor, que beneficie nuestra fe. ¡Aleluya! Génesis, capítulo 17. Vamos a leer del verso 1. Gloria, Señor. Dios es capaz, hermano, de llevarnos en nuestra fe a esferas donde nunca nos ha llevado. ¿Por qué podemos animarnos? Porque hay más luz en cada hermano, en cada creyente, más entendimiento, más certeza en su palabra. Entonces más fe. Entonces un deseo de conocerlo más a Él. ¿Quién no quiere conocerlo a Él? Salvo que no lo amemos. Si entre nosotros nada más produce un deseo, a veces lo vemos por el Skype, lo escuchamos, pero produce un deseo, quiere estrechar la mano ese hermano que ya lo he visto, lo escucho, pero quisiera estar más cerca. ¿Cuánto más con aquel que decimos que es nuestro Salvador, el novio? Y ese es el objetivo del Espíritu Santo, guiarnos hacia Él. Él es la verdad. Y el medio es su palabra. La espera de la revelación. El man escondido. Ahí no entraba cualquiera. Un sacerdocio que tenía que ser lavado por el profeta, vestido por el profeta, ungido por el profeta, consagrado por el profeta. No cualquiera entraba. Y los siete sellos han venido para hacer del pueblo de Dios reyes y sacerdotes. Judá y Leví, el reino y el sacerdocio, ambos en Jerusalén. Judá y Leví. Aleluya. Entonces, es glorioso eso. Queremos lecturar estas cosas. Génesis 17. Génesis 17. Era Abraham de edad de 99 años. Cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Preste atención mucho a esta escritura que estamos leyendo, porque es una que siempre el profeta usó para hablar de la esfera sobrenatural. Usted va a hallar este texto en cada mensaje casi que usted lea. Entonces dice: Dios vino y dijo a Abraham: Anda delante de mí. Y soy Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Entonces pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él, diciendo: He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, porque significaba padre enaltecido Abraham, sino que será tu nombre Abraham, o padre de multitud o de naciones, ¿no? Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti. Y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perfecto para
ser tu Dios, y de tu descendencia después de ti, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Un poquito más. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardará mi pacto y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto. Aquí es donde el hermano Branham siempre nos soltó esta escritura. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. De edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros. Por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuera de tu linaje, y le sigue dando más instrucciones. Pero es importante datos que Dios da ahí. Era el octavo es eternidad. Oremos un momento y juntos vamos a tratar de ser breves, hermanos, pero que usted se lleve recursos para su fe, que pueda ser una bendición donde regrese, en su hogar, en su casa, a todo aquel que tenga hambre y sed de Dios, usted puede ser una fuente donde haya maná escondido, guardado. Gloria al Señor. Gracias a Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, venimos acercándonos a ti, Señor, con el entendimiento de que has enviado tu palabra y es tu voluntad revelarla. Es tu voluntad, Señor, que el misterio sea consumado. Lo fue para el hermano Branham, pero dijo él, Señor, que debería hacerlo de la misma manera para con nosotros. Por lo tanto, Señor, suplicamos que tu voluntad sea hecha en nuestro corazón, porque tú has provisto una fe, Señor, que viene de ti. No queremos algo sustituto, Señor. No queremos ninguna oferta de nadie. Queremos, Señor, recibir lo que tú has provisto y has enviado para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo, queremos, Señor, entrar en esa atmósfera de fe, de revelación y de deseos, como Daniel deseaba entender tu palabra, deseaba entender tu plan, deseaba entender cómo volver, Señor, y reedificar Jerusalén. Y tú viniste, Señor, a través de una gran batalla, y abriste paso para revelar esas verdades a Daniel. Lo mismo hiciste con Abraham, Señor. Entonces, con expectativa, tomaremos este tiempo, Señor, que fortalezcas cada hermano, cada creyente, y tu palabra traiga beneficios para cada vida. En el nombre de Jesús, es nuestra súplica, y lo creemos, Señor, que por tu amor y tu bondad responderás, porque está prometido, Señor. Está prometido esa cosa para este día. Oh, Padre, por lo tanto, te agradecemos por todo, Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Tomen sus asientos. Y el dejar fuera de escena esta escritura. El hermano Branham dijo que en el cristianismo, en el real cristiano, no debe quedar fuera de escena. Esta escritura debe ser, este es en realidad algo que él debe vigilar, porque de esto depende el cristianismo, de esta escritura. ¿Por qué tanto fracaso en la fe? ¿Por qué tanto fracaso en la fe y tanto éxito de lo errado? Denominaciones, miles, no siquiera 2, 3. Miles de religiones y en el mismo mensaje. ¿Y por qué tanto fracaso? ¿Por qué muchos de nosotros tanto tiempo con el mensaje que es la verdad y no resultados en nuestra vida? Dios nos dio todo lo que necesitamos para tener resultados. El detalle es que tengamos el interés de operar según lo que Dios conoce que debemos operar, porque solo Él conoce el camino. Cuando Josué les predicó al pueblo del primer éxodo, vino, envió capitanes y les dijo: nadie más sabe cómo operar y vencer al Jordán. Nadie más. Entonces le dijeron: si quieren, inténtelo. Los movió ahí 3 días. ¿Pueden? Todos convencidos que no podían atravesar ese Jordán. La siguiente cosa le dijo: solo hay una forma, solo hay un camino, solo hay una vida, solo hay un acceso. Ustedes no lo saben, no lo conocen. Solo hay alguien aquí quien puede hacernos atravesar y darnos éxito con el Jordán: el arca. El arca donde estaba el maná escondido. Ese era el arca, la palabra escondida. Si ustedes empiezan a seguir esa palabra, esa arca, empiezan a no tratar de unirse y mezclarse con el arca, no. El arca debe estar caminando a la vista de todos. Nadie es que se mezcle con el arca, mantengan su distancia y tampoco se alejen mucho. Ese era el clamor. Ese era el clamor de los capitanes de Josué. Y de verdad que tuvieron éxito. Es impresionante el éxito.
Un Jordán que tipifica al hombre viejo, que tipifica el pecado, que tipifica todas las cosas mundanas y el reino de Lucero. Jordán es muerte. Ve, que nadie lo podía vencer, era en el tiempo más terrible donde se desbordaba este día. A este, en este día Dios nos ha traído a nosotros. No eran los días de Lutero, no eran los días de Wesley, no eran los días de Policarpo, Ireneo. En esos días el Jordán estaba seco. Porque ellos no sufrían, uy, mire, esa muchacha me está tentando, mire esas modas de ella, no. ¿Ve? No, lo único que necesitaban un valor para enfrentarse y salir de esta tierra. ¿Ve? Pero el Jordán tipifica el pecado, las cosas mundanas. Eso no era problema para la gente de las edades. El pecado, ni cosquilla les hacía a ellos, no había, no era el ataque ese día de Lucero. Pero es en el día donde ha llegado la tercera fase del primer éxodo. Y han pasado más de 40 años que salieron de Egipto. En ese día un entendimiento vino del cielo. Josué no sabía. Josué Dios cambió de mando. ¿Ve? Y Josué es símbolo del Espíritu Santo, es tipo del Espíritu Santo. Y él empezó a recibir las instrucciones. Y dice, salieron los capitanes de Josué o ministros con una sola predicación, con una sola. Eso es lo importante, hermano. Porque si nosotros no entendemos esas cosas, vamos a estar como San Juan 6. Jesús le dijo, esta es la obra de Dios, que crean en el que él enviado, él era el que había enviado, él era el maná. Ellos dijeron, pero ¿qué haremos para hacer las obras de Dios? Ellos estaban infectados con el pensamiento que podemos operar. El hermano de aquí puede adorar de una manera, el de allá puede adorar de otra manera, el hermano de allá puede adorar de otra manera, pero todos adoramos a Dios. Dios no tiene obras. Si Dios opera con nosotros, si Dios opera con otro hermano, y Dios opera con otro hermano, cuando nos juntamos, el mismo lenguaje, el mismo propósito, el mismo objetivo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el verdadero adorador no va a ser protagonista de sus ideas, sus pensamientos. Porque Dios no va a aceptar la adoración como nos place. Él estableció en su palabra la forma de adorarlo. Porque nadie se adoraba correctamente hasta que vino Moisés y enseñó la forma correcta de adoración. Hablando que nadie se adoró por las edades correctamente. Porque nadie por las edades tuvo la palabra. Pero aparece al final un profeta como Moisés para establecer la forma correcta de adoración, para decirnos cómo debemos adorar. ¿Ve? Pero el pensamiento de que todos adoramos al mismo Dios, eso quiso establecer Caín. Abel, tú adoras diferente, yo adoro diferente y todos al mismo Dios. Dios le dijo, no, Caín. Dios dijo no en Génesis, Dios dirá no en Apocalipsis. El resultado de la falsa adoración es simple. Es la marca de la apostasía, es la marca de la bestia. ¿Y qué hace la marca de la bestia? Nos guía a la falsa unión, al falso compañerismo. Cuando nosotros empezamos a recibir la marca de la bestia, no es física, no es visible. Pero el resultado dice que ya no nos parece malo la falsa unidad. Y terminaremos, dije otra vez, pensando que hay hermanos denominacionales muy buenos, que su doctrina no es tan mala y que al fin y al cabo lo vamos a ganar para Cristo. Y terminaremos en esa unidad falsa. Bueno, voy a intentar hallar lo que el profeta dice para que usted vea lo que tomará lugar. Si nosotros no entendemos que hay una sola forma correcta de adorarlo. ¿Ve? Si hay sinceridad y hay humildad y nos sometemos a su palabra y el hermano igual y el hermano igual. Por eso el profeta dice, mira cómo empezó la iglesia apostólica. ¿Ve? Pedro y Pablo nunca se habían visto, no se habían encontrado, pero cuando se encontraron, predican lo mismo, enfatizan en lo mismo, creen en lo mismo, porque era el Espíritu Santo líder de ambos. Entonces, en el mensaje las 10 vírgenes y los 144,000, 12 de diciembre de 60, párrafo 312, le doy los datos para que usted mismo vaya, lo encuentre, porque Moisés es el que les enseñó a adorar correctamente. Nosotros no podíamos tener la correcta adoración, vino uno como Moisés. Párrafo 312. Eso predica el 12 de diciembre del 60. Cuando predicó las edades.
el hermano. Entonces, él dice, el párrafo 312 dice, pero si ustedes no quieren ser libres cuando se toca la trompeta del jubileo, y si el esclavo no quería ser libre, lo llevaba el amo y lo marcaba para siempre. Entonces, hermano Braga dice, cuando eso se toca la trompeta, dice, y si ustedes no quieren, entonces su organización o su amo, a quien usted le esté sirviendo, los pondrá una marca en su oreja y ustedes ya no podrán oírlo. Si Dios les habla alguna vez en sus corazones, ven, ven, este es el tiempo. Como decía el hermano, ¿no? Cuando tenían al hermano Branham, él tenía una comisión de Dios. Él tenía una palabra que podía libertarnos y conectarnos con vida eterna. ¿Ve? Tenía dones para ayudar la fe, para ayudar la vida del creyente. Pero no iba a quedarse para siempre. Dios le dio un tiempo asignado. Lo mismo a cada predicador y lo mismo a usted. Vigile bien cómo usa todos los recursos que Dios le ha dado mientras usted esté pasando por esta tierra. Pero si usted dice, alguna vez dice, Dios les habla alguna vez a sus corazones, ¿ven? Y este es el tiempo. Y si ustedes lo rechazan, entonces reciben su marca. Entonces dice, ¿qué es la marca? Endurecidos a la verdad. En vez de uno estar buscando la palabra para yo alinearme, más bien estoy buscando la palabra, algo que me justifique. Cuando me encuentro con, esa no me da la razón, vamos a buscar otra. No. Y esta de acá me sirve. Así busca el denominacional. ¿No es la misma Biblia que han usado? La misma Biblia. Ve. Pero el real creyente está buscando las escrituras que nos laven, que nos limpien de incredulidad, de toda cosa que nos haga falso adorador. Entonces dice, endurecidos a la verdad. Ahí está el sello del diablo, que es endurecimiento a la verdad. La palabra dice, pero ya no tenemos velocidad en ir a obedecerla. Más bien uno se puede decir, sí, claro, la palabra dice, pero es endurecimiento a la verdad, dice. Ahí está el sello del diablo, la marca de la bestia. ¿Lo ven? Y entonces aquí está el punto, dice. ¿Qué es lo que hace la marca de la bestia? ¿Qué es lo que hace cuando uno lo recibe? Lo regresa directamente al romanismo. Correcto. Tiene un poder que empieza a regresarnos otra vez al romanismo, denominacionalismo. Y ustedes ya nunca serán libres, servirán a ese amo para siempre. ¿Qué nos vuelve otra vez en ese compañerismo? Mire cuando rechazaron Billy Graham y Oral Roberts el abrir de los sellos. David Duplessis, cuando rechazaron los amigos del profeta el abrir de la palabra. ¿Dónde terminaron? Impresionados de la bestia. Grandes hombres con grandes dones. Y que el profeta dice, oye, hermano, ¿quién podía entender el efecto de la marca de la bestia? Ve, el resultado, la evidencia. Ve, a lo que está errado ya lo parece que está bien. Oh, dijo, y hermano dice, el hermano Braja dice, yo lloré a David Duplessis y le mostré Apocalipsis 17 y le dije que era la ramera y que el plan del diablo era juntarlos. Le dije que se mantenga alejado. Con lágrimas le pedí, porque yo le dije, tú tienes influencia, eres uno de los líderes más grandes de los pentecostales y era mi amigo. Le dije, no hagas eso, no vayas a Roma. Mi hermano Braja, a mí que me va a engañar, no vayas allá, dijo. Es como Rosela. Ella dijo, bueno, voy a hablarles de Cristo a mis amigos. Sé que están mal, pero un poquito de compañerismo no me va a hacer malo. Además, voy a hablar de Cristo. Cuando regresó, regresó con los espíritus de ellos. Cuando regresó David Duplessis, ya sabía que el hermano Branham algo estaba mal. Si van a recibir el Espíritu Santo allá, Roma. Cuando Billy Graham entró ahí, oh, hermano, qué declaración hasta el mundo ahora, cualquier, el Papa, el más grande evangelista que el mundo ha tenido. ¿Ah? No veía al verdadero que hizo la obra de real evangelismo, que era el hermano Branham. ¿No lo vio? Y era tan capaz en teología, en todo. Hablar con Billy Graham no era cualquier cosa. Oral Roberts no era cualquier cosa. ¿Eh? Terminaron en esa unidad, metieron al mundo denominacional, al Concilio Mundial de Iglesias. Y cuando nosotros cedemos en eso, poco a poco empezará a gustarnos la denominación otra vez, nos empezará a gustar. Por ahí se filtrará, tal vez se filtre un canto por ahí.
tan simple, tan inocente. Tal vez la forma de adorar de ellos, algo. ¿Te das cuenta? Gente caída. El mismo estilo de adorar de ellos, dice Roma. ¿Qué hace Roma? ¿Qué es Roma? El cuarto imperio mundial. ¿Eh? ¿Cuál es la última fase de Roma cuando Cristo venga? Hierro y barro. La falsa unidad es lo que más Dios aborrece. Cuando ellos eran solo hierro, Dios los dejó continuar. Cuando eran solo oro, los dejó continuar. Cuando eran solo plata, los dejó continuar. Cuando eran solo bronce, los dejó continuar. Solo hierro, Roma, los dejó continuar. Pero cuando algo se les ocurrió, hagamos falsa unión, falsa mezcla, hierro y barro. Y dijo, ya no tolero más. Cuando apareció la raza de Caín, ¿eh? Se contaminaron, se corrompieron e hicieron ciudades, Dios lo dejó continuar. Pero cuando algo bajó de hacer falsa alianza, de unir las hijas de Caín con los hijos de Adán, y el mundo no continuó más. Es lo mismo aquí. Entonces es vigilar dentro de nosotros. Ve. Porque el hermano Branham predicó lo que había en su corazón. Cuando nosotros vemos cómo es que es un sistema, hermano Branham dijo, solo hay dos poderes aquí en la tierra, solo hay dos. El Espíritu Santo y la denominación. Cuando él dijo dos poderes, yo dije, va a decir el diablo y el Espíritu Santo. No, dijo, el Espíritu Santo y la denominación. Porque al final el diablo se llama ella. Y todo el trabajo del diablo es traer al mundo en una falsa unión. No quiere quitarte la fe. No, sigue creyendo en el hermano Branham, pero tengamos compañerismo acá con los hermanos. No creemos lo mismo, claro, pero no estamos de acuerdo en la palabra. Pero eso no significa que nos separemos. Con esa intención se juntó el Concilio Mundial de Iglesias. ¿Pueden hablar en sus reuniones? ¿Pueden hablar de la palabra? Pelea. No pueden hablar la palabra. La única manera de juntarse es que no hablemos doctrina. Con ese entendimiento y con esa decisión vino a ser el Concilio Mundial de Iglesias. En la obra de Roma. Y el profeta dice, la marca de la bestia viene, es un poder para llevarnos otra vez a eso. Y eso es lo que debemos buscar cada uno de nosotros. No solo como predicadores, no solo como líderes, pero como cada creyente. Porque aparentemente estamos testificando, ¿ve? No, digo los que están, los que se congregan acá, ¿no? Digo, a veces nos juntamos y hermanos y parece que estamos juntos. Pero hablen la palabra entre ustedes para ver si realmente estamos juntos. Porque si no es la palabra la que nos junta, sigue siendo falsa unión. Sigue siendo falsa unión. Entonces, ese es el efecto que toma lugar. Y es aquí cuando nosotros leímos de Abraham. ¿Por qué? El profeta dice, mire hermanos, dice, en Génesis 12 Dios lo llama a Abraham. Dios le dio un mensaje de aclamación, ¿ve? Y en él se reveló las fases de justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Pero Dios lo llama a Abraham. Y Abraham caminó 25 años casi sin agradar a Dios. Abraham caminó teniendo fe en Dios. Y el hermano Abraham dice, y Dios nunca aceptó la fe de Abraham. Hasta que llegó Génesis 17. ¿Ve? Y en Génesis 17 Dios vino y le dio un mensaje. Y le dijo, ¿quieres que yo acepte tu fe? Tienes que andar delante de mí. Y ser perfecto. La única manera es que pongas en acción la palabra, porque no hay forma de que esto sea perfecto. Es la palabra perfecta en la gente. Cuando hablamos de perfección, estamos hablando de la palabra perfecta, teniendo el protagonismo absoluto en la persona. Es la única manera de perfección. Entonces Abraham caminó todo ese tiempo teniendo fe en Dios. Aquí está el punto. Porque nosotros preguntamos, hermano, ¿tienes que creer en el Señor? Creo en Él. ¿Ve? Tengo fe en Él, muy bien. Pero el punto, dice el profeta, es examinar que nuestra fe Él lo haya aceptado. Dios dejó el registrado, dice. ¿Cómo se puede caminar años y años? Y Dios nunca aceptó la fe del Padre de la fe.
Probemos eso en el mensaje. Voy a darle algunos mensajes para que usted revise, ¿no? Bueno, hay bastantes. Yo le voy a citar solo algunos para que usted vea cómo el profeta enfocaba estas cosas. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 4, parte 3. Predica el 8 de enero del 61. El hermano Branham, eso. En el párrafo 212, él empieza a hablar cómo ha tenido un diálogo con un bautista. Él empieza a darse cuenta por qué es que ha tenido éxito la mentira. Escucha estas cosas. Empieza a hablar, dice. En el párrafo de Dios dice, usted, mi hermano bautista, dice, quiero preguntarle algo a usted. Usted dice, ¿quién más podía ser Abraham si no creer a Dios? Y Dios lo contó por justicia. Y yo dije, pero hermano, la única cosa que lo que Dios requiere es que creamos en Él, que tengamos fe en Él. Entonces, hermano Branham dice, usted puede decir eso, y eso es bautista. Cuando nosotros pensamos que solo se requiere creer y no estamos interesados en el resultado de nuestra fe, somos bautistas. Es el hermano bautista. 2:13. Eso es todo lo que él podía hacer aquí mismo. Él le creyó a Dios. Correcto. Pero Dios, para aceptar su creencia, le dio el sello de la circuncisión y lo selló. Y eso mostró que Dios había aceptado su fe. ¿Cuándo dice la fe de Abraham fue aceptada? Génesis 17. Ahí recién fue aceptada. O sea, no basta que nosotros digamos que creemos en Dios. El punto es que tengamos interés en que Él aceptó nuestra fe. Ese tipo de pueblo debemos ser, hermano. No ser tercos en nuestro sentir, en nuestro pensar. Ser diligentes en examinarnos con el Urim y el Tumim, que es la palabra. Porque solo hay un camino, dice Cristo, la palabra. No hay otra entrada. Solo hay una puerta, dice Cristo. El mismo Cristo que trajo cada profeta en el Antiguo Testamento y cada escriba alrededor de Pablo en el Nuevo, luego cada mensajero, luego el mensajero aquí en el final, con la columna de fuego para revelar estas cosas que estaban en la Biblia. ¿Ve? Es el mismo que va a encontrarnos allá. Entonces, y cuando dice el sello, la circuncisión, significaba que Dios había aceptado su fe. Y si ustedes profesan fe en Dios, y nunca han recibido la circuncisión, es porque Él nunca los aceptó. O sea, no basta decir, Señor, yo creo en ti. En otras palabras, no puedo presentarle a Él cualquier fe. ¿Eh? O sea, no le podemos imponer a Él nuestra fe. ¿Eh? Ese es el entendimiento que tiene que bajar a nuestro corazón. Entonces, y ustedes dicen que tienen fe en Dios y nunca han recibido, dice el sello, la circuncisión, el Espíritu Santo, ¿ve? Entonces Dios no aceptó su fe. Y eso no es temporal. No dice que hasta el próximo domingo, como decía el hermano, y hoy mañana otra vez estoy necesitado de la iglesia. ¿Ve? No. Jesús dijo, el agua que yo doy será una fuente en él. Eso le dijo a la samaritana. Eso es lo que debemos vigilar que nos pase. ¿Sabe por qué, hermano? Dios no hace excepción de personas. Si cualquiera que decida rendirse a las condiciones de Él, eso es todo. Dios no le va a decir, oye, ¿qué te parece? Fulano dice que lo use. ¿Tú qué dices como gran pastor? ¿Lo autorizas o no? Dios no hace eso. Él es soberano. Depende de usted. Usted puede salir hoy día en la mano del Señor como una vasija en la cual hay maná escondido. Y puede elevarlo Dios como jamás se elevó a nadie. La única cosa, tiene que estar preocupado por no operar sus deseos, por no usar el don de Dios para su propio beneficio, para beneficio de la fe del Hijo de Dios. Eso es todo. Si Dios haya eso en cada corazón, no hay límites a donde Dios lo pueda llevar. Ahora,
Leamos otra escritura. Otra escritura. El pacto de Abraham confirmado. Párrafo 75. Hermano Branham dice: Abraham creyó al Señor y le fue contado por justicia. Yo dije, eso es exactamente correcto. Pero yo le quiero hacer una pregunta. Este hombre dice, era un doctor. Y bueno, yo para él era un tonto, dice. Así que él dijo, yo le quiero hacer una pregunta. Él dijo, ¿qué puede un hombre hacer si no creer en Dios? Eso es todo lo que él puede hacer. Yo dije, eso es correcto. Él dijo, entonces, si creemos a Dios, nosotros hemos recibido el Espíritu Santo cuando creemos. Así de simple. Yo dije, no, eso no guarda la enseñanza de Pablo. Y Pablo dijo en Gálatas 1:8, si aún un ángel del cielo o nosotros anunciara un evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. ¿Saben por qué, hermano? El diablo, él buscará que este tema no nos importe, porque eso es vida eterna. ¿Qué es el sello de Dios? Una vez que fuimos sellados, ya el diablo quedó afuera. De ahí en adelante operaremos y lucharemos las batallas de Jehová, como la hizo todo aquel que entró a ese sello. Ya no estaremos luchando. Ay, estoy luchando, hermano. Me jala esto, me jala lo otro. No, estamos fuera. ¿Ah? Entonces, es poco interés. Él quitará el interés. Él quitará el interés en este tema. Que nosotros, ¿cómo trajo a Isena Bautistas? Quitándole el interés. ¿Ve? En el resultado de la fe. La fe tiene resultados. Si es una fe aprobada por Dios, Dios la va a examinar. La va a calificar, la va a aceptar o rechazar. Por eso Pablo hablaba, dijo, los que fallaron porque fueron réprobos en su fe. Y muchos de nosotros tenemos que vigilar no reprobar en nuestra fe. Y nuestra fe no ser reprobados por Dios. Y con él no hay que puedo copiar al hermano ni nada por el estilo. De esa manera, hermano, ¿cuánta gente dice, yo creo, pero yo creo en Dios? Yo creo en Dios, yo creo en Dios. Pero si es la fe correcta, no te deja vivir en la forma que desagrade a Dios. La fe correcta, lo cual es revelación, nos lleva a operar la voluntad de Dios, el agrado de Dios, lo que a Dios le gusta. La fe correcta no nos deja como somos. La fe correcta es poder de cambio, el poder de transformación. Porque sin fe, imposible. La fe correcta. Sin fe, imposible agradar a Dios. Hermano, yo tengo fe, pero vigilemos que esa fe sea la que Dios agrada. Y si es la fe que Dios agrada, es imposible no agradarlo. Pero si es la fe que no sea, Dios no le agrada, para Dios no es fe. Y examinemos que lo que nosotros decimos que tenemos fe, que realmente sea fe. Porque la Biblia nos advierte que antes de llegar a David para que solucione sus problemas, Absalón se les atravesaba en el camino para ofrecerles una falsa solución, para darles una falsa solución. Nosotros vemos, antes que Adán pueda unirse a su novia, la serpiente apareció para ofrecerle, ¿ve?, una falsa realidad de lo que Dios lo había dicho, porque Dios los creó para que se multipliquen por la palabra. La serpiente vino antes que Adán y ella empiecen a operar para traer a escena a los hijos de Dios. Y el mundo está, ¿por qué? Porque ella no vigiló, ¿ve?, la promesa de Dios. Él le dijo, mira, Dios ha dicho que tengas hijos, y así es que yo te estoy ayudando para eso. Absalón le dijo, has venido que tú soluciones los problemas y bueno, yo te voy a ayudar. Mira, de verdad tú tienes la razón. Veredicto final, tú tienes la razón. Eres tan bueno, y lo abrazaba y lo besaba. Claro, si estuviera malo me abrazaría Absalón, ¿no? ¿Cómo me va a dar un beso si estuviera mal? Y regresaban arrogantes. Ni me diga alguien nada ya de aquí en adelante. Absalón me ha dicho que estoy bien. Ellos no eran conscientes del plan oscuro que tenía Absalón. ¿Ah? Entonces es lo mismo. Si Satanás logra que nosotros nos vigilemos, que lo que nosotros le proyectamos hacia Dios, ofrecemos a Dios o nos presentamos con eso a Dios, sea lo correcto, porque hay advertencias de que sería lo falso apareciendo para
toda virtud correcta, de fe, virtud, ciencia, todo, el diablo tiene un sustituto, tiene una imitación para ofrecernos. Entonces, cuando nosotros, cuando el bautista dijo, bueno, ve, creemos en Dios, eso es todo, ya tenemos el Espíritu Santo, y ellos examinaban, todavía deseo fumar, pero seguro que eso no condena el Espíritu Santo, porque si yo tengo el Espíritu Santo y todavía tengo deseo de fumar, seguro que no es malo. Y decían, salga un momento, 15 minutos de receso para ir a fumar unos cigarros y todo por el estilo, en los días del profeta. En los días del profeta, gente que garantizaba que tienen el Espíritu Santo. Gente que garantizaba que la fe que ellos tienen, Dios la acepta. Vino el profeta, ve, el Espíritu de Dios, y le dijo, no, esa fe no está aceptada. Y dijo, lo miraban todo, gente importante, hermano. Grandes líderes. Es que a la gente le gusta lo fácil. Es que a la gente le gusta que le digan que está bien cuando no está bien. Cuando operamos en el mundo de los sentidos, nos gusta la mentira. Nos gusta que nos digan que estamos bien cuando no es así. Cuando operaba Saúl en ese mundo, ve, Samuel decía, estás mal, pero ven para acá, que el pueblo no se dé cuenta. Ven para adorar, que el pueblo no se dé cuenta. Sabiendo que está mal, quería que lo honren. Hónrame, por favor, le decía a Samuel. Mire, acá sabía que estaba mal, Elías se lo había dicho, pero no quiero escuchar a Micaías. ¿Por qué? Porque no me profetiza bonito. Ni a mí en habla ya me está condenando. ¿Eh? O sea, él sabía que estaba mal, pero quería que lo digan, que le digan lo correcto. Por eso es importante examinar nuestro gusto. Si operamos el gusto que no es de Dios, desearemos bendición a lo errado. Y muchos somos conscientes que estamos operando según nuestro pensar, nuestro desear, nuestro entender. Muchos nos dejamos dominar por las circunstancias, otros por razonamiento, otros por afectos. Por eso cuando cantamos el clamor de Jerusalén, Daniel pudo haberse quedado tranquilo. Daniel no pudo haber clamado a Dios, pudo haber dicho, si Dios quiere que regresen, ya lo hará regresar, pues. Es cosa de él. No. Dios opera, ve. Dios opera, cuando la Biblia habla de Dios operando, es un pueblo operando. Es el deseo de Dios entrando en el pueblo, las acciones de Dios entrando en el pueblo. La desesperación de Daniel, porque regrese. ¿De dónde vino eso? Ve. La desesperación de Esdras, la desesperación de Nehemías, de Zorobabel, de todos ellos. Pero ellos, cuando escuchaba a Esdras, ¿cómo está el templo? Arruinado y todo por el estilo. Él pudo haber dicho, Señor, ten misericordia, ayúdalos allá. Pero seguro que la voluntad de Dios es que yo me quede aquí. Porque soy un gran escriba, sabio, el rey me aprecia, soy el hombre de confianza del palacio. No creo que la voluntad del Señor es que yo me vuelva para allá. Y la gente puede operar razonamiento. Cuando a Nehemías, el gran copero, preguntó, ¿cómo está mi ciudad? Muros no existen, todo un desastre. Bueno, si fuera el plan de Dios, ¿yo qué puedo hacer? Si Dios no hace nada, ¿qué puedo hacer yo? Uno solo podía marcar la diferencia. Uno solo. Pero se requería entendimiento. ¿Ve? Por la palabra, ellos veían que era la hora. Y muchos de nosotros nos quedamos así, bueno, seguro que el Señor le agrada mi vida, porque si no fuera así, ya me cambiara. La Biblia dijo, Romanos 12 dice, por el entendimiento de la palabra transformaos vosotros mismos. Dios hizo su trabajo, vino, lo azotaron, lo castigaron, lo torturaron, lo clavaron en la cruz, lo mataron. Él hizo su trabajo, mandó mensajeros a mensajeros. Él hizo su trabajo, mandó el último mensajero. Él hizo su trabajo. Trajo los siete sellos, los siete ángeles y revelaron el misterio. ¿Qué más quiere que haga? ¿Qué más? Como dijo en un compañerismo, ¿no? Como estaba hermano Clemente, dijo la gente, hermano, cuando se trata de la vida cristiana, quiere no hacer nada. Ve. Y que Dios lo haga todo. Dios nos ha dado todo, pero hay que trabajar por ello. Dios le dijo, te doy toda la tierra de Canaán. Y cuando fueron, gigantes. Señor, pero hay gigantes. Sí, pues. Ya no te voy a dar gratis, porque Adán lo di gratis y mira lo que hizo con el reino. Ahora yo quiero que te cueste. No te van a derrotar, solo pelea. No, pero no quiero pelear. Y no querían pelear al infierno. ¿Por qué se fueron? No querían pelear con el cananeo. ¿Dónde están ahora? En el infierno. Porque querían que Dios los desocupe la tierra y les entregue gratis. Y mucha gente, si miramos cómo se opera el cristianismo, estamos como que alguien se parara aquí y dijera, Señor, quiero unos pescados. ¿Ve?
y se pusiera a pensar, seguro que yo deseo el pescado, me quiero asentar, Dios va a ordenar un pescado por ahí, va a salir corriendo del mar por la arena, al sartén, se va a salar solo y al plato, y yo, ¿es así? ¿Es así? Dios, ¿quién ha dado? Todo lo que hay aquí Dios lo ha dado. Usted tiene que ir. ¿Dónde Dios colocó los pescados? Acá lo colocó. Va, lo saca. Ahora quiero unos verdes. ¿Dónde hay verdes? ¿Dónde Dios colocó que los verdes se produzcan? No voy a ir a buscarlo en el mar. ¿Usted entiende dónde Dios colocó las cosas que nosotros necesitamos? Va, los busca, los trae y trabaja con ellos. ¿Lo creería a alguien? ¿Usted creería a alguien que le dice, no te preocupes? Ve, ¿tienes hambre? Quédate tranquilo. Ve. ¿Qué deseas comer? Verdes. ¿Qué deseas comer? Tal vez un pollo, una gallina. No te preocupes, tú solo te confía. Algún día vendrá. ¿Te quedarías así? No, hermano. No aceptaría. Tú ya estás loco. ¿Cómo voy a quedarme así? Porque ya entiendes cómo se opera. Y el profeta dijo, la forma natural revela la espiritual. Para alimento natural, ¿cómo operamos? Se opera igual para la vida espiritual. Es paralelo. Es paralelo, es lo mismo. Pero a veces cuando se trata de la fe, no, ahí sí, aceptamos, hermano, una enseñanza que es falsa. Cuando viene y dice, no te preocupes, hay que esperar en el Señor. Ve, hermano, necesito que, hay que esperar en el Señor. Algún día los cambiará. Algún día, hay que esperar en el Señor, hay que esperar en el Señor. Dios los condenó porque querían esperar. No. Sí, otro día será. Cuando Israel dijo, sí, seremos nación, pero hay que esperar. ¿Qué les pasó? Quinto sello. Porque ellos sí creían la promesa, pero querían esperar que Dios lo haga. Ellos no querían hacerlo. Y era la hora donde ellos luchan por su nación. Esa es la característica de la novia. Nosotros vemos la promesa y empezamos. Mírenle, cuando el hermano Abraham vio que él era el séptimo ángel, desde el 60 empezó a decir, los sellos tienen que ser predicados. Y vamos a predicar las edades primero. Y cuando predicó las edades dijo, antes de los sellos tenemos que predicar las 70 semanas de Daniel. Ni sabía de lo que se trataba los sellos, pero él ya sabía, él lo está deseando, él está buscándolo. Porque Dios no nos va a dar lo que no deseamos y no nos va a dar aquello por lo cual lo estamos operando, trabajando. Dios, ¿cómo operó allá en Canaán? Cuando Gedeón estaba asustado. Josué, cuando se juntaron los cinco reyes, estaba todo asustado. Y la Biblia dice, iba todo temeroso Josué. Porque era un ejército impresionante que había venido contra él. Ve, dice, no temas Josué, sigue, anda la guerra. Y cuando Josué está peleando, claro, él sabía, son más poderosos, pero somos, vamos, Dios dice, vamos, y no se acobardó, y empezó a pelear y pelear, y ya no, y cansado, y veía que todavía quedan 200, 300 para él, y otros 400 para el otro. Bueno, Dios dijo que peleamos y seguía peleando. Y cuando Dios dijo, muy bien, hijo, ya vi que realmente me obedeces. Actúas en fe. Porque fe actúa. Fe no es para que se hagan los manos cruzados. ¿Ve? Ahora, como ya te veo pelear, hazte un ladito y empezó a soltar las piedras. Y la Biblia dice que el que mató mano fue Josué, Dios. Pero cuando, cuando lo vio a Josué pelear, cansar, ¿sí? Más allá de su fuerza. Y nosotros, cuando miramos esta promesa de la palabra, tenemos que pelear por ello. Pelear con pensamientos que el diablo soltó. Y los mató a los bautistas. ¿Qué los mató? El pensar de que tienen el Espíritu Santo sin resultados. El pensar de que Dios acepta una fe sin resultados. Entonces ellos empezaron a ver su vida corrompiéndose. Todavía tengo ganas de fumar, todavía tengo ganas de embriagarme, todavía tengo ganas de la moda de afuera. No, pero igual tenemos el Espíritu Santo. Nosotros vigilamos. Todavía mi vida sigue siendo lo mismo. Todavía no he cambiado. Me llamo del mensaje, un super mensaje. Todavía no veo un resultado. Ah, sí, pero somos la novia, igual nos va a llevar en el rapto. Yo no sé, nosotros mostramos en el mensaje, Dios no se va a llevar a cualquier novia. No. Él no se va a llevar a cualquier clase de gente. Él dijo que lo mejor de todas las edades lo dejó para este día. Y cuando hablamos de la cosa, sí, amén, somos eso. Probémoslo, pues. ¿Cuál es la labor nuestra que tiene que llevarse a cabo? Luchar y vencer el pensamiento que ha sido suelto y que ha matado a millones. El profeta dice, ¿cómo empezaron los pentecostales? ¿Cómo empezaron los pentecostales? ¿Ve? Dijeron, la Biblia dice, ellos se basaron en Marcos 16.
Entonces ellos dijeron, la Biblia dice, y tomará manos en la serpiente y no les hará daño, comerán cosa mortífera y no les hará daño. Entonces ellos decían, ¿tenemos el Espíritu Santo? Cuando ellos tenían su experiencia, ellos venían y decían, yo tengo el Espíritu Santo, tráeme, coloca veneno ahí en esa bebida y tráelo para acá. Y lo tomaban. Traiga serpiente, dice, que me pique. Cuando más adelante la gente empezó a ver muy peligroso eso. Al último, ¿qué dijeron? Si sientes un calorcito, ya está. Pero así no empezó la iglesia pentecostal. Y por eso el profeta lo llamó la iglesia más gloriosa de las edades. Es la pentecostal de este día. La que estaba más cerca al mensaje, dijo el profeta. Pero comenzó con gente valiente, no era gente importante, pero valientes en su fe, no cualquier fe. Pero poco a poco empezaron a debilitarse. Al final empezaron a aceptar. Claro, parecía bonito. ¿Ve? ¿Y hablaste en lengua? Ya está. Ya está. Pero cuando el hermano Branham toca estas cosas, él dice, Pablo dijo que no podemos cambiar el evangelio. Así sea un ángel del cielo, sea anatema. Y Pablo dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo después que creísteis? En Hechos 19. ¿Ve? Él lo llevó a eso. Yo dije, mire, usted tiene fe en Dios. ¿Ve? Abraham creyó en Dios. Y luego Dios le dio la circuncisión como señal o como una confirmación que él había aceptado su fe. Esa es la clave que yo quisiera que nos llevemos de nuestro corazón. Que vivamos examinando si Dios ha aceptado lo que nosotros expresamos, nuestra fe que expresamos en Él. Por eso Pablo habló en Romanos, dijo, examinaos a vosotros mismos si estáis en fe. No podemos entrecarnos y decir, yo me siento bien, yo creo que soy cristiano y Dios me tiene que llevar en el rapto. Ese lenguaje es simple. Ese simple lenguaje es la evidencia de que no lo tenemos. Porque, hermano, el lenguaje del Espíritu Santo no es arrogante, no es para hacernos vanagloriosos, es para exhibir la palabra de Dios. Entonces, en cada mensaje usted puede leer experiencia personal con Dios, para qué fue dado el Espíritu Santo, las cinco identificaciones definitivas de la iglesia del Dios verdadero. En cada mensaje el profeta toma Génesis 17. Muy bien, entonces examinemos eso. Porque ¿cómo es que Abraham caminó tantos años sin que Dios reciba su fe? Y si Dios no acepta nuestra fe, por eso Dios había dicho, el lugar que Jehová tu Dios escogiere para poner ahí su nombre, ese buscarás. Y cuando lo hallaron, no, 500 años después David halló esa ciudad, Jerusalén. ¿Ve? Una vez que lo halló, tuvo que entrar en guerra para liberarlo. No fue libre por así, guerra, para liberar y entrar a esa ciudad y ahí establecer el templo de Dios y la adoración correcta. Entonces, usted puede ser un adorador en tres esferas, porque hay vida en tres esferas. Hay vida en tres cielos. Hay vida en el primer cielo, ¿no? También lo hay en el segundo, pero son formas de vida. ¿Ve? Y hay otra forma de vida en el tercer cielo. Cuando Dios creó el universo, Romanos 1 dice, era para revelar el mundo invisible. Porque todo lo visible fue hecho de lo que no se veía, Hebreos 11. Y cuando Dios dijo, si el universo va a revelar a Dios y el hombre es imagen y semejanza de Dios, el secreto es examinar lo que somos, lo que realmente decimos tener, para ver si lo tenemos. Pero para ello tenemos que conocernos. Cuando le dicen a usted, oye, allá en esa casa habrá un carro, y usted no conoce esa casa, no sabe cómo entrar, los espacios que tiene, no, pero cuando usted conoce, no, ahí no hay, ahí solo entra una moto, ya conozco ahí, hay una puerta acá y esto. El detalle es, ve, que logremos conocernos más a nosotros, conocer a Dios, fácil, toda la creación lo revela Él. Conocer al diablo, pues los siete sellos lo han exhibido a más no poder. El último trabajo es conocerse a usted, y es el más difícil de todos.
¿Qué le era difícil a Moisés? ¿Conocer a Dios? Creía en Dios. ¿Al pueblo? Sabía del pueblo. Pero cuando se trató de él, no, yo no puedo. Le dijo, yo no creo que pueda. No. Él no sabía quién era. Si le hubieran dicho, mira, un día tú vas a cambiar el, Dios va a decir, lo va a destruir, va a decidir destruir a esa nación y tú lo vas a salvar a todo de la ira de Dios. Yo, él nunca pensó que iba a llegar a eso, no sabía que tenía esos potenciales. Observe cuando Dios vino a Gedeón. Él conocía a Dios, conocía las obras del enemigo, conocía todo. Y él se conocía, pero de la manera errada. Solo Dios lo conocía como él debería ser conocido. Yo le dije, varón valiente y esforzado. No, eso no. Él no conocía nada que eso estaba en él. ¿Cómo lo descubrió? Ve, en comunión y en compañerismo con Dios, descubrió lo que él era. Mire la gente de David. ¿Ve? ¿Cómo lo conocían? Como endeudados, locos y todos maniáticos y estafadores y todo. Huyeron. Lo perdieron todo. Y de esa manera se conocían. Ellos miraban, uy, fulano, me conoce fulano. Y ellos decían, yo tengo... ¿Cómo se conocían? Como los que huyen, los que escapan, los que no pueden vencer nada. Pero en ese compañerismo y unidad con David, empezaron a descubrir que son más, que son algo que nunca habían pensado que son. ¿Se da cuenta? ¿Cómo se conocía Saulo? ¿Ve? Yo creo que el más grande Gamaliel se veía pequeño comparado con Gamaliel. Y admiraba a Gamaliel, ¿no? Dijo, ¿cómo que fuera un privilegio ser un discípulo de él? Y llegó a serlo. Y luego le repitieron y dijeron, eres fariseo y debe ser el mejor fariseo. Y esas cosas se establecieron en su pensar y en su desear. Pero cuando se encontró con Dios, él no sabía que era más alto que todos ellos. Él no sabía que podía tener acceso al tercer cielo. Él no sabía que podía tener conexión con ángeles, con el mundo de ángeles. En ese tiempo admiraba a Gamaliel. Pero cuando él operó de otra manera, ¿ve? Ahí no venía Gamaliel a hablar. Ahí estaba Agripa, ahí estaba Festo, los grandes jerarcas. Y Pablo le dijo, pobrecitos ustedes, yo quisiera que fueran como yo. Solo que por esta cadena nada más. Él entró a otro mundo con respecto a sí mismo. Moisés entró a otro mundo con respecto a sí mismo. ¿Cómo se conocía el hermano Branham? ¿Qué pensamientos tenía en su corazón y en su deseo? Ser el malvado vil, porque le habían bombardeado que los boxeadores, los que son más fuertes, los que pegan más, esos son los más hombres, todo por el estilo. Si le decían, te pareces predicador, él buscaba masacrarlo a cualquiera. Le decían, tu madre es india, oh hermano. Ve, ese era lo que él conocía de él, pero cuando se encontró con Dios. ¿Ah? Okay, séptimo ángel, Malaquías 4, Eliezer. Memocán, el principal segador, era un ignorante total de sí mismo. Cada personaje que llegó a ser el héroe de fe. Hay algo que tiene que quedar claro en nosotros: debemos venir buscando nuestra identidad, lo que realmente somos, lo que hay dentro de nosotros. Es ahí donde empieza el hermano Branham a descubrir estas cosas. Pablo conocía eso y habló de espíritu en mi cuerpo. Hermano Branham viene y da más detalles, porque Pablo dijo, yo puedo dar más de lo que Dios me ha dicho, no te toca a ti. Ajá, pero dijo, yo sé algo, viene lo perfecto. Ve, y cuando eso llegue ya no habrá nada en parte. Pablo vio eso, por eso cuando yo leo esas cosas me anima. ¿Por qué? Cuando veo un cristianismo en parte digo, no, eso se va a acabar, tiene que venir un cristianismo en totalidad. Porque Pablo ya lo vio. Pablo dijo, nada será en parte, eso que es en parte dejará de ser. Él vio eso y está tomando lugar. Hermano, ve usted, ¿qué es esto? Eso es nada, viene más. Más calidad de cristianismo, más lealtad a Cristo, más lealtad a la palabra, más fidelidad, más amor por Dios. Gente como José, amando la palabra, amando su fe en Dios más que su vida. Aleluya. Gente como Daniel, gente como los jóvenes hebreos, gente como Josías. Eso no solo es una historia, son profecías. Y el pueblo de Dios está equipado. Dentro de ellos hay un poder que la revelación activará. Aleluya. Y pondrá en movimiento la gran mecánica de la novia de Cristo. Esa es la promesa. No volverá vacía esa palabra.
No volverá vacía. Por eso es que buscamos. Nos satisface. No, no. Queremos ver a gente parados en la palabra. No los queremos evitar. Oye, hermano, hay que evitar el mal. No. Ve, el profeta dijo, los héroes de la fe, ellos no buscan evitar el mal. Ellos saben, estamos aquí para guerra. Porque si nosotros todavía estamos huyendo del diablo para que no nos vaya a alcanzar, no nos califica como la novia. Porque aquella que va a entrar en matrimonio con vos, vos le dijo, hay un requisito. Tienes que ser ofrecida al fulano. Y el fulano es el diablo. Y para que yo me case contigo, no basta que me ames y no basta que yo te ame. Hay un requisito, que el fulano te deteste. Ah. La novia entendiendo lo que debe tomar lugar. Entonces es ahí donde por eso que el mensaje nos reveló del primero al sexto sello todas las cosas del diablo. Nos mostró lo que el diablo ama. Él ama cabalgar en su caballo blanco sin espada ni flecha. Ah, él no le gusta la espada, pues yo le voy a traer diciendo la espada. Él le gusta cabalgar su caballo rojo y matar gente. Ah, me quieres hacer uno que piense que mis enemigos son otros hermanos y empezar a tratar a tomar la palabra para defender mi causa, porque su caballo rojo era defendiendo la causa de Roma, defendiendo la causa de su iglesia. Y si nosotros luchamos para defender la causa, sí, mi iglesia, mi tabernáculo, que mira, tiene que salir de allá y venir acá, es el caballo rojo otra vez. Nosotros somos llamados para defender la palabra. Dijo el profeta, todo es corrupción. El mismo tabernáculo Branham dijo, no es limpio, pero hay algo donde nos conviene evocar la gente, en la palabra de Dios. Aleluya. En la palabra de Dios. Ahí nos conviene enfocar la gente. Ve. Esas son las cosas, hermano. Tenemos que ir a una esfera más allá de lo humano. No, pero habló mal de mi iglesia. ¿Qué puedo hacer por esa persona que está hablando la verdad? Porque cada iglesia es mala. Pero habló mal de mí. Cada hombre es malo. ¿Eh? Pero cuando habló mal de Cristo, ¡cállate! De Él no vas a hablar lo malo. Nosotros merecemos, dijo, Él no. Y cuando Él habló así, dijo, entrarás al paraíso. ¡Aleluya! ¿Te das cuenta? Por eso hay que entender nuestro lenguaje que debe estar. Por eso predicamos el lenguaje de la novia. ¿Ve? El lenguaje de la novia no es defender su causa humana. ¿Ve? El diablo ama vernos cabalgar caballo rojo con espada y matar gente. No. ¿Ve? Él ama eso. Él ama caballo negro, que trafiquemos con la verdad. ¿Ve? Que empecemos nada más a estar interesados en el dinero de la gente. Es la unción del caballo negro. Y que no nos importe el alma de la gente. Entonces tomaremos las escrituras para ver, para acordarlos que siempre no se vayan a olvidar de su dinero que tienen que dar. Eso es el caballo negro. ¿Le vamos a dar gusto al diablo? Recuerde, él tiene que llegar a entender, esa me malogra mi heredad. Aléjenlo. Porque se saca fuera de escena mi caballo blanco sin espada. Saca fuera de escena mi caballo rojo, mi caballo negro. ¿Eh? Y trae a escena el caballo blanco de Apocalipsis 19. Con la espada en la boca. ¡Aleluya! Es el entendimiento. Por eso el diablo viene. Ve. Oye, fulano, han dicho fulana cosa de ti. ¿Y a ti qué te importa, no? ¿Ah? No te pedí, no te he contratado de investigador privado para ver lo que la gente dice. David dijo, déjalo que hablen. Dios le ha dicho, el rey, nosotros ¿de qué somos rey? Bueno, pensamos que somos de algo, pero que no vayan a decir nada. Es una actitud, es un mundo de ver en el cual operar. Entonces, cuando miramos estas cosas, como es que Abraham caminó
tantos años y su fe no fue aprobada por Dios. ¿Por qué? Dice el profeta. Opera en sus sentidos. Observe Génesis 12. Verso 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. Vete de tu tierra y de tu parentela. De la casa de tu padre, vete. A la tierra que yo te mostraré. ¿Te das cuenta? Él no le interesó obedecer lo que chocaba con sus afectos. De la casa de tu padre. No creo. No creo que Dios quiera dejar a mi padre fuera del plan. ¿Ah? Por eso, como dijo el hermano, la palabra tiene que hacernos vencer el mundo de los sentidos. Y mientras él no venció, esa fe Dios nunca lo recibió. Entonces, hermano Braca, diga, vigila. Fue Génesis 17, cuando Dios le trajo un mensaje de perfección y él lo aceptó. Recién ahí Dios le dio la circuncisión. Recién ahí cambió de nombre. 25 años y la fe de Abraham no fue aceptada. O 24, ¿no? Porque Abraham era de 99 en Génesis 17. Entonces, Dios, las instrucciones que Dios le dio a él: deja hasta la casa de tu padre, deja tu parentela, tu familia, aléjate de todos. En el patriarca Abraham, el hermano Abraham dice, Dios le dijo en estas palabras, le dijo: toda tu familia no cree. Son un montón de incrédulos. Y si tú te quedas ahí, te van a contagiar su incredulidad. Yo le hablo claro, dice el hermano Ángel. Pero Abraham, tal vez Dios lo ha dicho, pero no, si mi papá sí cree, además si alguna cosita está confundido, yo lo voy a ayudar en el camino. Y sacó a su padre. Y por ahí apareció lo tío, ¿que me vas a dejar? Tío, no me dejes. ¿Pero crees la palabra? Sí, tío, yo creo. Pero verá, Jehová ha dicho, no te preocupes, tío. Los afectos te hacen creer a alguien más que a Dios. Le creyó a papá, le creyó al hijo, al sobrino más que a Dios. Y le hizo un daño. ¿Dónde terminó Lot? Su familia muerta, sus hijas concibiendo de él. ¿Quién fue el que causó el daño? Por eso el profeta en el mensaje evangelismo en el tiempo del fin, él dice, si no hay un cantero, deja las piedras amontonadas allá. Amontonando las malas hacemos daño, dijo. Más ocuparían allá una labor. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo es que él no pudo vencer? Porque él está operando y adorando a Dios. Era un adorador de Dios, era uno que tenía fe en Dios, pero en la esfera del Espíritu. ¿Ve? En la esfera del Espíritu. Y la Biblia empieza a narrar cómo es que muchos años caminó con Lot. El padre, Dios tuvo... Y el profeta dice, Dios tuvo que matar al padre por gracia, por amor a Abraham y a su simiente. Porque dice, el padre empezó, pero hijo, Dios te ha dicho, está bien hijo, pero tú eres muchacho, de repente no estás entendiendo bien. Y dice, ya empezaba el padre a tomar el liderazgo en vez de Abraham. Y siempre era una mosca en el plato, dice el profeta. Dije, ¿qué? Dios cortó al papá. ¿Qué es lo que le hizo a Abraham tener una fe que Dios no aceptaba? ¿Ah? No tenía interés en obedecer la palabra de Dios como se le dijo. Por eso dice el profeta, cuando esa marca, ese sello empieza a acercarnos, ¿cuál es el resultado final? Endurecimiento total a la verdad. Y Abraham está caminando al borde de eso. Y Dios y el Espíritu Santo lo registró para que nosotros hoy, no es bajo la sangre de animales, es la sangre de Cristo ya abriendo un acceso libre a todas las promesas. Es donde debemos examinar nuestra fe. Entonces, ve, llegó un momento donde Abraham se convenció, tuvo que convencerse. Está bien, dijo. Está bien, no. No, papá, no, sobrino. Se convenció y cuando se convenció le dijo, si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Si vas al norte, yo voy al sur. Debió haberlo hecho eso desde el principio. Debió haberlo hecho eso desde el principio. Este es el punto. Cuando nosotros, hermano, ve,
Cuando nosotros no vigilamos, no entendemos, vamos a encontrar verdades en el mensaje que va a sorprendernos. Porque en el año 65, sobre todo, cuando las copas fueron sueltas, el hermano Branca dice: usted hasta puede que sea lleno del Espíritu Santo y estará perdido. ¿Cómo? Debe entender que el Espíritu Santo no es para ponerlo ni en la esfera del cuerpo ni en la esfera del espíritu. Es para recibirlo en la esfera del alma. Ahora, el punto es cómo entrar ahí. ¿Cómo sabemos esas cosas? ¿Cómo toma lugar? Porque es glorioso una vez que... Es que vida eterna no hay... El cuerpo no tiene con qué recepcionarlo. No lo puede resistir. El espíritu tampoco. Pero el alma sí. El alma sí. Entonces, mire la forma de vida que hay en el primer cielo. Entienda esto. Vigilemos para entender el misterio de nuestra propia vida. Mire la forma de vida que hay en el primer cielo. Es esta. Mire la forma de vida de los animales. Mire la capacidad de su vista. La distancia es limitada. La capacidad de su oír es limitada. La capacidad de su velocidad, de alzar peso, todo tiene límites. Y cada día, desde que aparece aquí, empieza a morir. Cada día que pasa nos queda un día menos. Esa es la forma de vida aquí. Y depende, ¿ve?, de la energía de otros, de otras vidas. Depende de la energía de la vida del arroz, de la vida del trigo, de la vida del maíz, de la vida de la oveja, de la vida de la res. ¿Ah? Pero observe la vida en el segundo cielo. Observe las cosas que hay. Mira la diferencia. Cuando operamos en el segundo cielo, el hermano Branham vino y nos señaló, no solamente para darnos información lo que hay ahí, es para que nosotros miremos lo que hay. Nos dijo, ahí están las ondas de radio, televisión. Ahí está el internet, ahí está todo eso. Cuando usamos el segundo cielo, ¿cómo podemos mandar un culto? La distancia que en el primer cielo es casi muy difícil de vencerlo. Se hace nada. Antes tenía que mandar una carta. ¿Cuántos días para que llegue a España? Ahora, presiona el botón y está en España. Está en cualquier sitio. ¿Por qué ha venido a hacer esas cosas? ¿Por qué Dios permitió que los científicos hayan esas cosas y se usen? ¿Por qué? Hay una razón que tiene que ver con nosotros, que tiene que ver con el descubrir, con el entender de nuestro ser. Porque no podemos pasar al mundo de la revelación así de fácil. Mostremos eso. Pasar al mundo de la revelación no es fácil. Pasar al mundo del alma no es fácil. Hay muchas cosas de por medio. Daniel. Capítulo 10. Daniel capítulo 10. Daniel va a recibir la revelación del obrar del diablo en el final, de la obrar de la novia en el final. Usted puede ver eso, Daniel 11. ¿Ve? La visión, el entendimiento de lo que va a pasar en el fin. Entonces, observe el capítulo 10, el verso 2. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del río Jiriquel, alcé mis ojos y miré aquí un varón vestido de lino, ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago. Sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies de color de bronce bruñido. Y el sonido de sus palabras como estruendo de una multitud. Solo yo, Daniel, vi aquella visión. No la vieron los que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron.
Quedé pues solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza cambió, hice en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras y oí el sonido de sus palabras y caí sobre mi rostro en profundo sueño con mi rostro a tierra. He aquí una mano me tocó, dice, y me hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre la palma de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, observe, está atento a mis palabras, te haré que te hablaré. Y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba conmigo me puse en pie temblando. Verso 12. Vigile, es la clave. Eso es cuando alguien pasa de la esfera del espíritu a la esfera del alma, a la esfera de revelación. Dice, entonces me dijo Daniel, no temas. No temas, Esther, lo que tú pidas. No temas, Ruth, haré lo que digas. Siempre eso. Hay un punto donde la palabra nos dice no temas. Reposa. Porque desde el primer día, escucha esto, diste tu corazón, dispusiste tu corazón. ¿A qué? A entender y a humillarte en la presencia de tu Dios. Entonces fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. O sea, diste tu corazón, decidió en su corazón no ser ignorante de la revelación de la palabra. Lo anhelaba de tal manera, dice, que se me fue el hambre, se me fue el apetito, se me fue todo. Por la palabra. Ahora, aquí está el punto. Entonces fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras he venido. Verso 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Oh, hermano. ¿Ve? Tú diste tu corazón a entender. Y Dios en el cielo dijo, ahí está. Vayan a responder eso. Y la guerra empezó. Daniel va a recibir revelación. Daniel va a recibir entendimiento. Daniel va a recibir una visitación de su súplica, de su deseo. Daniel, ¿qué está clamando? Entendimiento, revelación. Su corazón. En su corazón Dios haya esas cosas. En su corazón Dios haya esas cosas. Pero para que él tenga acceso a eso, hay una guerra de por medio. Hay una batalla de por medio en el mundo invisible. Porque el rey de Persia no era el rey natural, era el rey sobrenatural. Por eso una vez dijo Jesús, Dios lo va a edificar sobre revelación en mi iglesia. Una vez que la iglesia opera sobre revelación, ya no hay puerta del infierno que lo derrote. Pero para entrar a esa esfera, hay una batalla de promedio. Hay una guerra de promedio en el mundo invisible. No es así de sencillo, no es así de simple. Ve. Y solamente, y tiene que ser un deseo que Dios lo vea como deseo. Porque muchas veces si yo quisiera que Dios me revele, a los 5 minutos ya no está el deseo en ti. Hermano, yo sí quisiera de verdad avanzar en la palabra, yo sí quisiera un cambio. Al otro día ya no está. Al otro día ese deseo ha sido quebrado, ha sido bloqueado. ¿Por qué? Solo hay algo que podrá darnos un deseo que nunca dejará de ser. Por la palabra. Jamás dejará de ser. Entonces entra una batalla. Porque esa batalla, ve usted, ¿para qué era? Para traer a Daniel la revelación que va a darle lo que es Apocalipsis 11 y 12. Hablando de la obra del diablo y del pueblo que conoce a su Dios. Para él tener acceso a esa revelación, lo deseó. Pero cuando él deseó, ¿ve? Hermano, ese deseo era tan grande, dice, que si no viene, era tan importante que si no viene, no hay problema. Dice, el hambre se me fue. Y no dice, el hambre se me fue, la sed se me fue, todo. 21 días y normal. Hermano, una persona puede vivir sin comer, pero no sin tomar agua. Observe, aquí quiero lecturarles algo en el mensaje. En las 7 edades de la iglesia, en la página 158, y usted lo lee, el párrafo 193. Escuche estas cosas que hermano Branca habla, está hablando del Espíritu Santo, que la gente dice que lo tiene, y él diciendo cuándo la gente lo tiene. El párrafo 193 dice, si usted es simiente verdadera, y si en verdad, es bautizado con el Espíritu Santo, ¿cuál es el resultado? Usted estimará la palabra de Dios, su palabra, más que su alimento físico. Y anhelará vivir
por toda palabra que sale de la boca de Dios. Observe. Esa clase de deseo, esa clase de interés, solo lo puede producir el Espíritu Santo. Solo lo puede producir el Espíritu Santo en la esfera del alma. Entonces, cuando vino ese deseo, ¿ve? Para los profetas en el Antiguo Testamento era parcial, por cuanto no era la sangre de Cristo. Pero en esos momentos el Espíritu Santo registró. Era un deseo tan decidido que si Dios, y dice, y Daniel dijo, 3 semanas, es que ya me cansé. No, porque a las 3 semanas llegó Dios. Y si era un año, él seguía con ese deseo. El Espíritu Santo en el alma nos da propósitos bien definidos, específicos, valientes, no aceptando nada negativo, no aceptando ser derrotados en esos propósitos. Escuche la cosa, por eso es un examinar dentro de nosotros en qué esfera estamos operando. Cuando operamos en la esfera del cuerpo, volvemos otra vez y decimos, mira la vida que es aquí. Si usamos el segundo cielo para ver, por ejemplo, por el internet podemos ver cuántos lugares, nuestra vista se va sin límites. Si usamos un larga vista, algo, unos binoculares, algo. Si usamos otra forma de oír, usamos, ve el celular, hablamos despacio, nos hablan despacio, y qué super oído, ¿no? Porque ese accesorio está conectado con el segundo cielo. El segundo cielo es más poderoso, más glorioso que el primero. Y la forma de vida ahí, ve, observe, el liderazgo en el primero, Jesús dijo, los reinos de este mundo, es el diablo, es el príncipe. ¿Y quién? Y cuando vino el hermano Branham y reveló, dijo, esos misterios del segundo cielo, dijo, el diablo. En el segundo cielo están onda radio, televisión, internet, lo que sea, dijo, teléfono, pero también está el infierno, la quinta dimensión. En su rebelión, el diablo, y en las cosas que Adán le entregó, el diablo pudo tener acceso a 2 cielos, primer y segundo cielo. Toda cosa que ocurre en el primer y en el segundo cielo sigue bajo el dominio, bajo el control, bajo la autoridad de Lucero. Porque cuando la gente operó solamente en el primer cielo por años, la carreta, el caballo, las asémilas de carga y todo por el estilo, usted se da cuenta que la moralidad de la gente no pudo ser tan corrupta. Pero cuando el segundo cielo fue acercado al primero y fue conectado con el primero, el segundo, ¿a dónde hemos entrado? ¿A qué clase de vida, a qué clase de mundo? ¿Ve? Cuando nosotros empezamos a operar las cosas que están en el segundo cielo, ¿ve? Nos damos cuenta que ya es ilimitado lo que se pudiera hacer. Usted pudiera entrar por internet y visitar una tienda en cualquier país del mundo. Y tal vez hasta hacer compras. Y recibe su boleta y a los 1, 2, 3 días le llega el envío de cualquier país. Son 2 cielos que se han juntado aquí para corromper la tierra. ¿Eh? El primero y el segundo. ¿Se da cuenta? Y de esa manera es lo mismo que hizo el diablo allá. Observe cuando Dios trajo a ese en el templo, los atrios. ¿Ve? Y luego el lugar santo. ¿Se da cuenta que hasta atrios y lugar santo el hombre podía operar? Pero el que operaba en los atrios era cualquier israelita, puede entrar ahí. Al lugar santo ya era una calidad de gente más seleccionada. Solo sacerdotes. Dios está revelando cómo es que va avanzando la forma de vida en las que va. Pero cuando se entraba al lugar santísimo, se da cuenta que ahí era el control de la gloria de Shekinah. Era otra forma de vida. El templo simplemente es para revelar el misterio del hombre. Porque cuando entendió eso Esteban y trajo a escena ese misterio, empezó a traerlo a escena, el diablo perdió los papeles, dijo, mátenlo, justo ahí, mátenlo, 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 para evitar que eso se conozca. Porque el énfasis de Esteban era en el entendimiento de lo que realmente el templo significaba.
de por qué fue traído a escena el templo. No solamente era traído a escena solamente para que un sistema de adoración, para revelar el verdadero sistema de adoración. Y cuando empezó a revelar y empezó a decir, mira el templo, hasta ahí sigue hablando. Pero cuando se dio vuelta y dijo la realidad, ahora sí vamos a hablar de la realidad. Y tomó Isaías. ¿Qué casa me puedes edificar? Dijo. Mi mano hizo todas las cosas. ¿Qué templo me puedes hacer? Pero ¿sabes de qué está hablando eso? Dijo. Está hablando de vosotros. Ese templo revela a vosotros, dijo. Vosotros sois ese templo. Y vosotros debéis ser aquellos donde la columna de fuego tiene acceso a su lugar, el lugar santísimo. Cuando él empezó a hablar esas cosas, oh, el diablo desesperó, dijo, mátelo ya, que no hable más, que eso no sea sepa. Oh, hermanos, si el hombre logra entender que todo el plan de la Biblia era para revelar las cosas que ya están en cada creyente, porque cada creyente que se encontró con Dios, Dios no vino a darle más músculos a Gedeón, no. Ya esa valentía, ese carácter, ese poderío en batalla ya lo tenía, solo que no lo sabía. Igual Moisés. Bueno, no voy a traerte acá una varita de oro desde el cielo. La vara ya lo tenía. Por años lo tenía. Y Dios no va a venir hoy día a operar, a darnos una nueva vara, un mensaje. Un nuevo mensaje. ¿Ve? Es el mismo que Moisés ya lo tenía. El detalle era que no lo sabía usar. ¿Sabe para qué lo usaba? Para pegar ovejas. ¿Eh? Contra las ovejas lo usaba. Cuando yo le vino a enseñar, le dijo, no, no es para golpearlo, es para libertad. ¿Ah? Es para libertad. Es para usarlo contra Faraón. Es para golpear los poderes de Egipto. La misma vara que lo usaba contra las ovejas, y parecía vara común, pero ahora va a usarlo contra el diablo. La misma espada que lo usó Goliat contra israelitas, David va a usarlo contra filisteos. Todo ya estaba aquí. Todo ya está aquí. Mire, aviones, todo está aquí. Científicos entendieron. ¿No podemos ir más allá de la carreta y el caballo? Dijeron, queremos más velocidad. Hay que alimentar mejor los caballos. ¿Ve? Hay que darle más pasto, hay que tener pasto más seleccionado. Y por más ya, ellos tienen su límite de velocidad. Pero querían velocidad más grande. Dijeron, en lo natural no hay, ¿qué más podíamos? La cebra o algo. En lo natural, en lo que nuestros ojos ven, ya no hay donde más avanzar. Entonces dijeron, no habrá otra forma de. Dejamos de usar los caballos, no habrá otra forma. No habrá otro tipo de caballos. Claro, al principio sus pensamientos parecían locura. Entonces algunos empezaron a escarbar en la tierra. Si no hay arriba sobre la tierra, vamos a ver qué hay debajo de la tierra. El sistema de minería es aquel del cual habló Salomón. Si buscares a Dios, dijo, lo cual es la sabiduría. La sabiduría clama y dice, si me buscares a mí, dijo, como la plata y al oro. No está hablando de los billetes. Eso no hablaba Salomón. Está hablando de minería, de la plata y el oro, el que está en la tierra. Cuando entendieron el valor que tiene, empezaron a operar minería. Dijo, si me buscaras a mí, escarbaras adentro de la tierra. Si la tierra creada por Dios, símbolo de la palabra, mira qué materiales hay, mira qué elementos químicos, mira todo lo que hay aquí, lo sacaron de la tierra. Eso solo revela las cosas escondidas que hay dentro de la palabra. Lo que es sistema de minería para sacar esos elementos de la tierra, aquí en el sistema de esta vida, es revelación en el mundo de la realidad de Dios. Para traerlo a escena y saber cómo captarlos, cómo hacerles la mezcla de tal elemento con tal elemento, cómo fundirlos y luego diseñarlos. Y luego con eso, entonces ellos dejaron las cosas que ya sus ojos veían, lo que su mundo visible veía, lo que sus sentidos lo declararon por años. Cuando se atrevieron a operar y a investigar si podían ir más allá, entonces ellos descubrieron lo que hoy hay. Ya no, un caballo no puede competir ni siquiera con una motocicleta. ¿Eh? ¿Se da cuenta que ya no tienen que llevar al pasto todos los días antes de viajar? ¿Ve? ¿Hay otro sistema de alimentación o no? Para esos mismos medios de transporte, ¿cuál era la alimentación? Todas las mañanas llevar al pasto a los animales. Ahora usted quiere viajar, ¿cuál es el sistema de alimentación? Llevarlo allá para diésel, gasolina, gas. También se alimentan. Pero es otra forma de vida.
hay formas de vida. Y cuando nosotros operamos en la forma de vida del primer cielo, ve, es una forma de vida muy baja. Cuando operamos en la forma de vida, y la forma de vida del primer cielo es muy limitada. Pero cuando ciencia vino del segundo cielo, y esa ciencia le enseñó al hombre a escarbar dentro de la tierra, no le trajo cosas del segundo cielo. La ciencia del segundo cielo no le trajo cosas del segundo cielo al primer cielo, sino le trajo entendimiento para saber, para enseñarles que hay cosas que no ven en donde ya viven. Y cuando ellos empezaron a entender que hay cosas que no ven, debe haber cosas que no vemos. Hoy día ya nos parece común. Pero cuando ellos descubrieron que se podía grabar la voz, ahí está Edison, ahí venía él, ¿qué más hay? ¿Qué más hay? Cuando giró un disco, algo captó él allá. Hizo un dibujo, diseñame esto, le dijo a su trabajador. ¿Qué querrá? No lo entendemos, ellos solo obedecían. Ve, y él ya tenía todo. Cuando empezó, puso el disco y hablaron todos, y ahora sí, todo silencio. Presionó el disco y eso empezó a hablar. Hermano, uno no sabía dónde meterse, un objeto hablando. Hoy no podemos reír, y eso no hace mucho. Fue casi en los días del profeta. Ve, ¿cómo podía grabarse la voz en objeto? Entonces, los primeros sermones del profeta fueron grabados en esos discos. Por eso usted puede ver los de 47, fin del disco, cada 5 minutos. No grababa más, pero era un logro impresionante. Y esos logros se han mejorado. Pero eso fue ciencia del segundo cielo para operar aquí en el primer cielo. No se trajo cosas del segundo cielo, se trajo entendimiento. Científicos sobrenaturales entraron en seres aquí en la tierra, y ellos empezaron a mirar donde no miraban los demás. Los demás miraban solo a su alcance, tenían la fuerza del caballo, la fuerza del buey, la fuerza y la potencia de cada árbol y todo por el estilo. Científicos sobrenaturales vinieron y empezaron a enseñarle a operar el hierro, a operar el cobre, el bronce, y a traer todas estas cosas que vemos. Vivimos operando el resultado de que el segundo cielo se ha juntado con el primero. ¿Qué es? El infierno subiendo a la tierra, Apocalipsis 8, Apocalipsis 9. La llave se le entregó y subió. ¿Cuál es el resultado? Ve, no parece tan diabólico, porque uno puede entrar, mira, han traído un auto, han traído. Es el árbol de la ciencia del bien y del mal viniendo ahí a escena. ¿Pero qué es? Para que el infierno se crea aquí en la tierra. Entonces, es algo muy bueno, es una vida buena comparada con la antigua. Ve. Y parece buena, así parece la fe cuando operamos. Así parece la fe, parece buena. ¿Ve? Pero es muy peligrosa. Una pequeña falla, avión abajo. Una pequeña falla, el auto vuela. ¿Ah? Una pequeña falla, balón de gas. ¿Ah? Una pequeña falla, la bomba atómica se dispara. Es beneficioso, sigue siendo muerte. Es engañoso. Estamos en más peligro que nunca hemos estado. Estamos en una desgracia que nunca hemos estado. Pero no parece a la vista. Aquí está el punto. Aquí está el punto. El diablo es un imitador. El diablo no es original. Él solo opera para imitar. Si él está juntando el infierno con el mundo visible, el invisible con el visible, y operándolo, y vemos el resultado. ¿Cómo es que Daniel miró eso? Para que Daniel miró en Apocalipsis, en Daniel 12 dijo, la ciencia se multiplicará. Eso es lo que vio al fin. Daniel miró eso, la ciencia, dijo, la ciencia. ¿Cuándo? El libro cerrado y sellado, sí. Pero ¿hasta cuándo? La ciencia se multiplicará. Y la ciencia multiplicarse, ¿qué era? El segundo cielo subiendo hacia el primero. Entonces viene el hermano Branham, dijo, no tienes que morir aquí para ir al infierno. Y nunca se verá horrible sin el Espíritu Santo. El infierno nunca se verá como el infierno sin el Espíritu Santo. Pero hay algo más, dijo, una noticia más gloriosa. También estamos en el día donde no tienes que morir para ir al cielo. ¡Aleluya!
Así como el invierno ha subido, el cielo ha descendido. ¿De qué se trata el ascender del segundo cielo? ¿De qué se trata? De ciencia. Para cambiar la forma de vida de la gente, para elevarlos en velocidad en sus viajes, para elevarlos en su forma de vivir, de salir de la casa de palitos a grandes edificios, para salir de la vara ya con el río y con la piedra y con golpeándolo a las lavadoras, ¿ve? De la leña y el humo a las cocinas a gas, a las electrónicas, eléctricas. La forma de vida se hizo más fácil, más hermosa. ¿Ah? Si eso produce la sabiduría del segundo cielo, entonces me pregunto y tengo expectativa. Oh, hermano, el resultado del tercer cielo. Aleluya. ¿Qué pasaría si en este día alguien se aferra y dice: no, yo quiero mi cocina leña, viajar en burro y no quiero nada de esta ciencia? ¿Ah? Quiero viajar en mi caballo. ¿Va a ir allá a la ferretería? ¿No va a hallar herraduras para su caballo? ¿Ve? ¿No va a hallar ya las monturas y todos esos diseños que había para el sistema de carga o de cabalgar? Aún si quisiera tener un carro antiguo, ya no haya repuestos. ¿Se da cuenta que la gente es obligada a actualizarse? ¿Se da cuenta que la gente es obligada a estar actualizado? Si aún si quisiera tener un carro antiguo, consigue un repuesto de eso. ¿Quién me lo va a fabricar? Igual en cada programa de su celular, de todo. No, esto ya es antiguo. No, ahora los están más actualizados. Los programas ya no son compatibles. ¿Se da cuenta que somos obligados a estar actualizados? Ah, ese es el secreto. Debemos estar nosotros entender que debemos actualizar nuestra fe con el programa de Dios. El programa del diablo no lo va a ganar a Dios, pero Dios permite que el programa del diablo sea visible. Y no es visible sino por la revelación. Si el hermano Braja no hubiese señalado eso, no supiéramos qué es eso, el qué es el mundo en el que vivimos. Ve. Pero eso es solo para revelar. ¿Por qué? Porque el propósito de Satanás no es tener cosas originales, es desde el cielo ser como Dios. Y el hermano Braja reveló en cuenta regresiva y dijo: cuando el diablo ve, Dios se elevó de la carreta. Ve, se elevó de Lutero a Wesley. ¿Cómo imito eso? Ve. Los logros de Dios son en humanos. Los logros del diablo son en objetos que influencian humanos. Ve. Entonces trajo a escena el avión. Miró a Wesley y dijo: lo miró, lo copió como resultado del avión. Porque en el mundo invisible se veía así. Porque los pentecostales eran el avión. Cuando miró el automóvil, miró a Wesley, lo rediseñó, porque el mundo visible veía a un Wesley ahí. El mundo visible tenía esa forma, un hombre, pero en el mundo sobrenatural era un automóvil. Y el diablo imitó cuando trajo la escena del automóvil. Esa es la imitación de Wesley. Cuando trajo la escena del avión, esa era imitar pentecostales. Pero hermano, eran personas. Hay dos formas. Cuando Juan miró la forma del séptimo ángel en el mundo sobrenatural, miró: es una estrella en la diestra del Hijo del Hombre. Una estrella. ¿Ve? Cuando lo miró en Apocalipsis 17, Apocalipsis 21, un ángel con una copa. Cuando lo miró en Apocalipsis 22, ese es Cristo y se postró de rodillas. No, levántate, dijo. Soy consiervo tuyo y tus hermanos los profetas. ¿Qué es? Juan nunca lo había visto. Él estaba viendo los símbolos, sus realidades en el mundo invisible. Por eso cuando Daniel habla, dice: era un poderoso ángel, su voz era de esta manera, su apariencia, su rostro, sus ojos, su cabello, sus piernas.
tan sobrenatural. Así se veía en el mundo invisible. Entonces, dijo, cuando el diablo miró, 1959, desde el 57 salió un poderoso hombre con poderosos dones. 1959, él tenía deseos de ir más allá de esta tierra. Y empezaba a desear, ¿cómo es allá? ¿Cómo es allá? ¿Cómo es de lo que yo predico? ¿Cómo es de lo que yo hablo? ¿Seré un pensamiento? ¿Seré una nubecita? ¿Y cómo seré de Manon Neville al otro lado? ¿Pasará una nube y yo pasaré? ¿Podré levantar la mano? ¿O será que nada más nos diremos así como está hermano Neville y no nos podremos tocar? ¿Será que flotaremos? Ah, un científico espiritual interesado en lo que no se ve. No solo quería hablar de eso, quería la realidad de eso. Y cuando él está deseando eso, recostado, se acostaba pensando eso, predicaba pensando eso, se levantaba pensando eso. Y una de esas mañanas, tanto insistir, Dios vino y dijo, ¿Quieres? ¿Que de verdad quieres ir al otro lado de la cortina? Si eso estoy que lo pido, Señor. Yo sé que me ayudaría. Yo sé que algo tomaría lugar en mí. Y dijo, no hay problema. Y el diablo mirando esas cosas. Y empezó a copiar. ¿Cómo se ve? Y dibujó un cohete, una nave espacial. Dios lo lanzó en el 59. El diablo también lo lanzó en el 60. John Glenn salió allá. ¿Ah? Entonces el hermano Branham predicó y dijo, ¿qué es? Es la edad de astronautas, es la edad de naves espaciales. Todo lo que le ha traído a la escena aquí es para mostrar lo que Dios tiene, es para mostrar lo que es un real hijo de Dios. Los hijos de Dios en los días pentecostales, de la odisea, los pentecostales, es el mundo que aquí se llama aviones. Aviación. ¿Ve? Los hijos de Wesley, de santificación, ese era el mundo de automóviles. ¿Ve? Lo de Lutero era el mundo nada más de caballos, de carretas, de todo eso. Pero estos días es el mundo de naves espaciales. Es el mundo de astronautas. ¿Cuál es la diferencia con ellos? ¿Tenías control en la carreta? ¿Control en el timón del automóvil? ¿Control en el piloto del avión ahí? Pero no se tiene control en la nave espacial. Y ese es el problema. La gente no quiere soltar el control. Si Dios va a hacer algo con nosotros, va a llevarnos más allá donde tenemos control. Y eso es lo que nos asusta, dejar el control. ¿Y si no funciona? ¿Y si no funciona? Como decía un pastor, hermano, le digo, es importante que entremos a la predicación en lo sobrenatural. Y lo sobrenatural es más allá del estilo teológico, de ser un temita así, todo por el estilo. No, yo sí te entiendo, yo también creo eso. Pero si eso no funcionara, ya estoy listo con lo que yo preparé. Si hay más confianza, lo que yo me, si esto me fallara, esto no me va a fallar. No. Dios nunca va a fallar. Sino que es miedo, es temor. Porque no, escucha las cosas. Ahora, entendamos algo más. Mire el costo que tenía viajar en carreta y en caballo. Ahora mire el costo que tiene viajar en automóvil. ¿Quién tiene acceso a automóvil? Es más caro, ¿no?, que una carreta. Se requiere más economía para adquirir al automóvil que a una carreta y caballo. Pero si uno quiere recurrir a movilizarse en avión, es otra economía, ¿no? Y si uno necesita movilizarse en nave espacial, es otra economía. Y cada vez se reduce. Cualquiera tenía, ¿quién no viajaba en carreta y en caballo? Cualquiera, con centavos ya te llevo más allá. Ya hace un poquito más difícil el automóvil, pero casi la mayoría tiene acceso. Pero acceso al mundo de aviones, ya se reduce el número. Pero ¿se da cuenta cuánto se reduce acceso a viajar en nave espacial? Dijeron que uno viajó, pagó 20 millones de dólares, que lo pasé en media hora por ahí. Eso habla de algo. Eso habla de algo. Cuando operamos en el cuerpo, nuestra fe solamente para vestimenta y para ir a la iglesia, ¿ve? Ese es en una economía simple de pobreza extrema en la fe. Porque la economía aquí es dinero,
En el mundo de Dios, la economía es poder adquisitivo. Si tengo ese poder adquisitivo, no me preocupo. Me falte lo que me falte, si tengo con qué adquirirlo, no me preocupo. Si me falta alimento, pues tengo con qué adquirirlo, poder adquisitivo. Esa es la economía. Ve. Aquí es dinero. En el mundo de Dios, ¿cuál es el poder adquisitivo? Si tuvierais fe. Todos los que adquirieron de Dios, por la fe Noé, por la fe Abraham, por la fe Abel, por la fe Raab, por la fe Gedeón, por la fe Yapté, todos los que adquirieron de Dios tuvieron que operar la economía en la que se mueve el mundo de Dios. Eso es fe. Aquí es donde vamos. Nuestra fe nunca será aceptada cuando nosotros queremos ir a la tienda y queremos ver, cuando venimos nosotros a operar en este mensaje, que es la nave espacial. Es como que fuéramos, ve, con lo que cuesta que nos transporten en un burro, en un triciclo, con ese costo quisiéramos ir y que nos transporten en nave espacial. Nadie nos va a aceptar. Por eso Dios, el hermano Abraham decía, Dios no aceptó la fe de Abraham. Era una fe tan pobre, una economía tan poco dinero en el mundo de Dios. Ve, aún si fuéramos con lo que cuesta el taxi, fuéramos allá al mundo de aviones, no, pues si el taxi cobra así, se van a molestar, le estás insultando. ¿Ah? Y si con lo que cuesta en el mundo de aviones el boleto, fuéramos al mundo de naves espaciales, ¿se da cuenta que son mundos diferentes? Es algo así de simple, es tan barato, a cualquiera tiene acceso a una fe en el cuerpo. Rápido, cualquiera puede ir, fe para ir a la iglesia. El profeta, ¿qué es fe ahí? Es fe para ir a la iglesia, para tener un lugar, un pastor físico, vestimenta. Ahora, si no hay fe ni para eso, ya es un mendigo total, pues no. No hay nada. Pero cuando uno quiere operar una esfera más alta, ya es un poco más de poder adquisitivo. ¿Y cómo? Y cuando es, depende del mundo en el que quiere vivir. Cuando alguien entra ahí, de repente dice, no, yo quiero más, yo tengo, un día quiero viajar en avión, empieza. ¿Cómo se adquiere la economía? Trabajo. Negocio. Tú vienes a saber qué emprender. ¿Qué me da ganancia? Y asciendes. Pero le digo algo, no cualquiera puede tener acceso a naves espaciales hoy. Esa es la realidad en la que estamos. Esa es la realidad en la que vivimos. ¿Ve? Pero si hay gente que tiene acceso, ¿no? No cualquiera, pero sí lo hay. Eso revela algo. ¿Ve? Eso revela algo. No cualquiera tiene acceso a los aviones, pero sí lo hay. ¿Ve? Hay niveles de economía aquí, eso para revelar niveles de fe. Y Dios mostrando que hay un nivel de fe al que tiene que llegar Abraham y su simiente para que recién Dios le dé el boleto y le diga, aquí está sellado. Tienes libertad de entrar, tienes libertad de viajar. Sin eso no hay libertad. Es ahí donde uno tiene que vigilar el resultado de su fe. No podemos ofrecerle, es un insulto ofrecerle a Dios una fe tan pequeña y esperar que nos dé el sello de Dios y nos introduzca a la nave espacial. Pero cuando el diablo viene y nos dice, anda con estos centavos, es que él odia al ser humano. Es que el diablo quiere ver fracasar al ser humano. Eso nos va a bombardear pensamientos por cada esquina que nos encuentren. Nos va a decir, con este dólar te van a entregar el boleto de avión. Acuérdate de lo que te digo y me vas a venir a dar gracias. ¿Sí? Y él contrata a todos los espíritus. Ya todos de acuerdo, que en cada esquina nos digan lo mismo. Y uno está, yo creo que me voy en el rapto, con una fe simple. Pero cuando vino el hermano Branham, fue, mire el bautista. Sí, ya creemos, el hermano Branham. ¿Qué más podemos hacer que creer? ¿Y dónde están ahora? Ni siquiera fe para vencer el cigarro tenían los líderes. ¿Qué tal el pueblo? Por eso que hoy nos da el mundo y la iglesia, ya no sé, hay diferencia ni en el vestir. Pero esa es la causa de la escasez de fe. Porque en lo natural, usted, cuando la pobreza llega en lo natural, ni para vestirse hay. Uno va a recoger algunos trapos, amarrarlo por ahí vestirse, no hay ni para eso. Entonces Dios dijo que la Odisea llegaría a una pobreza total. Eso es escasez de economía en el mundo de Dios. La economía es fe. Y la fe aquí en lo natural viene por trabajar y negocio y todo por el estilo. Es la economía. La fe
¿cómo viene? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Recuerde, ¿ve? Lo primero que tiene que venir a escena, un oír. Porque por ese oír recién, ¿ve?, va a venir la palabra de Dios. Entonces lo primero, cuando uno entiende, ¿ve?, que esos son recursos que no lo tenemos, que esa es una economía en la que tenemos que operar, ¿ve? Y cuando Daniel decidió eso, el diablo combatió 21 días de guerra para evitar que Daniel entre ahí. Para evitar que Daniel entre ahí. ¿Qué es? Los recursos de un mundo que pasen a otro mundo. Aquí había uno, Daniel, que quería ser un super negociante, un super empresario, que quería importar mercancía de otro mundo, mercancía del tercer cielo a su mundo. Oh, pero aduanas y todos los obstáculos que le pusieron. Porque él iba a traer el alimento de otro mundo. ¿Se da cuenta cuando usted quiere importar productos de Argentina a Ecuador? Uf, tiene que hacer tantos trámites y dar peleas y todo por el estilo. Y cuando este mundo recibió la importación del infierno, oh, mira, entró a otro mundo, a otra forma de vida. Y cuando nosotros empezamos el tercer cielo, empezamos que las inversiones, ve, los recursos del tercer cielo empiecen a entrar a nuestro mundo. Oh, hermano, eso va a quebrar los negocios de los grandes capitalistas del segundo cielo. Se va a quedar con menos admiradores, menos gente que consuma su corrupción, su mentira, su religión, todos sus grandes negocios. La piedra cortada sin manos, viniendo a escena, lo va a quebrar a todos. ¿Pero qué es? Hay una lucha de por medio. ¿Eso es algo así de simple? ¿El rapto así de simple? No, mostremos la Biblia. Tiene que tomar lugar un deseo. Entonces Dios le dijo a Daniel, varón de deseos. Un deseo. Porque fue un deseo que lo sacó a Eva del Edén. Es un deseo que tiene que volvernos a Edén. ¿Y cuál es el deseo que tiene que tomar lugar en nosotros? Dijo el profeta, los leí ahí. Empezarás a tener hambre por la palabra más que por el alimento físico. Pero cuando perdemos el hambre por la palabra, y solo nuestro hambre es como en los días de Noé: comían, bebían, plantaban, se casaban, se daban en casamiento. Es decir, toda la lucha es por la esfera de esta vida, por las cosas de este cuerpo, nada más. Entonces dijo, no entendieron. Viene el diablo y lo destruye a todos. El profeta dice, ¿qué de malo es que coma lo normal que cada persona hace? Dice, es que todo su esfuerzo estaba en eso. Vigila bien, dice, Dios ya no estaba en cuenta en sus corazones. Eso no es malo, pero solo eso llegó a ser. Pero Pablo dijo, no, yo quiero que prospere, sí, en este lado, pero como tu alma prospera. Vigilar eso. No acepto prosperar más en lo natural que en mi alma. Es un desafío para cada creyente. Es un desafío. Por eso en este día se requiere el entendimiento, la luz, la revelación. Y para eso viene el mensaje, para enseñarnos. Entonces una fe que no fue aceptada hasta que llegó Génesis 17. Anda delante de mí, sé perfecto. Entonces él aceptó ese mensaje, aceptó esa realidad. No más te dejes derrotar por tus afectos, por tus razonamientos. No hagas lo que yo no te digo que hagas. Ah, es tremendo cuando uno acepta eso. Ve, hermano, pero yo siento, cuando uno decide, jamás mi sentir tiene en cuenta para mí, mi pensar, mi entender, mi desear. No. Ahora yo sé que me conviene. La evidencia de que a este mundo le convenía el efecto del segundo cielo, la sabiduría del segundo cielo. Porque no era la de Einstein, ni la de los demás científicos. Einstein se asustó cuando vio que lo que había hecho. Y se lamentaba haberlo hecho. Y se negaba a trabajar él en eso. O le dieron sus fórmulas que otro trabaje. ¿Ve? Él mismo era un hombre pacifista. Les decían, apoya a Alemania, haz una firma. Todos los científicos alemanes, todos firmaron menos Einstein. Entonces Alemania quiso matar a Einstein. Entonces huyó. ¿Ve? Huyó con sus pequeñas fórmulas, porque él decía, yo quiero traer ciencia para ayudar, no para matar. No puede ser eso sin Cristo. Sin Cristo solo operaremos muerte. Por más que sean buenos nuestros sentimientos, por más que sean buenos nuestros deseos,
Cada actitud que tengamos será para muerte. Entonces, cuando Abraham llegó a eso, hermano, ¿cuál fue el resultado? Dijo, su lenguaje. No la llames a ella, a la iglesia, al pueblo, a la que es el tipo de la novia. No la llames Saraí. No la veas como Saraí. Llámala princesa. Su lenguaje con respecto a la novia y con respecto a él. No te llames Abraham enaltecido. No. Enaltecido sin resultados. No, ahora pon énfasis en los resultados más que en la arrogancia y la soberbia. Por eso lo llamó Abraham, que era ahora sí padre de naciones. Ese es el resultado. Acepto eso, Señor. Entonces circuncisión. Entonces la señal, ¿qué es? Debemos amar. Que Dios tenga resultados en nuestra vida. Lo debemos desear, lo debemos anhelar, lo debemos buscar. Entonces nuestra fe será aceptada. Entonces Abraham entró a la fase de amigo de Dios. Entonces Abraham, yo sé lo que va a hacer. Yo sé que a sus hijos ordena que guarden mi palabra. Entonces no ocultaré nada a Abraham. ¿Se da cuenta? Que es, él tuvo que dejar de operar en la esfera de su sentido, de su espíritu. Entonces cuando la Biblia habló de fe, está hablando de la sabiduría, de la ciencia, de la influencia, de los recursos del tercer cielo. De los recursos del tercer cielo. Todo eso puede aterrizar, no en el cuerpo ni en el espíritu, en el alma. Escuche estas cosas. Todo lo que tenemos aquí estamos operando en sustitutos. Todo es sustitutos. Cuando esto termina aquí, ¿estará ya las cosas que están aquí? ¿Sobrevivirá alguna obra del hombre? Ninguna. ¿Por qué? No sirven. No va a sobrevivir nada, no va a quedar nada. Entonces estamos operando lo que nos sirve cuando operamos primer cielo, segundo cielo. ¿Ve? Pero ¿qué es lo que va a estar en escena? Lo que estuvo antes de la caída. Y antes de la caída el hombre no operó en sus sentidos. Antes de la caída el hombre operó en comunión con Dios. Antes de la caída el hombre no tenía una religión a su gusto. Antes de la caída tenía una vestimenta sagrada. Velados al pecado. Velados al deseo de hacer su propia vestimenta. Velados al deseo de tener su propia religión. Tiene que tomar lugar esas cosas, como dije al principio. Tenemos que estar interesados en no tener una religión a nuestro gusto. Una vida cristiana a nuestro gusto. Tenemos que estar ciertos, Dios no tiene obras. Tenemos que estar ciertos, hay un solo líder, el Espíritu Santo. Y tenemos que estar ciertos, Él no va a obrar como los pentecostales. Él no va a reproducir la vida de ninguna iglesia. Tenemos que estar ciertos que Él viene a reproducir lo que ya hizo en la primera venida de Él. Él viene a reproducir una vez más la iglesia apostólica. Esa iglesia que no un día ni tanto, no, todos los días al lado de la palabra. Esa iglesia que entre ellos había una relación. Interesados en la necesidad del uno del otro. Tenían comunión en el templo y por las casas. Para ellos trabajar en la palabra era glorioso. Su trabajo de ellos no era llevar a la gente a la iglesia, era llevarlos a la palabra. Esa es la fe que Dios va a sellar. Esa es la fe que Dios va a aceptar. Ninguna otra fe. Por eso es el entendimiento, hermano, ¿ve usted? La fe que Dios va a aceptar. Dios no acepta cualquier fe. Y esa es la fe que opera en el alma. Ve. Y en el alma trae resultados eso. Esa iglesia gloriosa. Y Jesús sacándolos a operar ahí. Y cuando operaron ahí, ve usted, era impresionante. Decía, Pedro, te vamos a matar. Aleluya, gloria al Señor. Algo que tengas que decir. ¿No quieres retractarte? ¿No quieres pedir perdón y que te den otra oportunidad? No, digo, solo quiero algo nomás. ¿Qué? Por favor, crucifíquenme con la cabeza hacia abajo. ¿Qué era? Amor a la palabra más que sus vidas.
Parece sencillo, pero esa es la vida que va a tomar lugar. No la recibiremos si no es esa la vida que nos impresiona. ¿Qué clase de cristianismo nos impresiona? Cuando usted va allá, le ponen todos los zapatos ahí a la vitrina, todos los vestidos, todas las camisas. Y usted me dice a mí, y se mira, me vería bien con esa. ¿Cuánto cuesta esa? Y Dios nos pone en su vitrina. Las dos cosas. Porque pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. El diablo solo pone las de él. Dios quiere que escojamos. ¿Cómo vamos a escoger si solo pone una? Pongo delante de ti la vida y la muerte. Entonces Dios exhibe en la Biblia. En la vitrina pone la vida de Judas, pone la vida de Saulo antes, la vida de Saulo después, la vida de Moisés antes, la vida de Moisés después. Lo exhibe a David, no solamente las cosas buenas, lo exhibe las dos cosas. Y nosotros, ese David fallando, ahí me gusta. Cuando tú le dices algo a alguien, en su corazón eso ya. Hermano, pero no debemos fallar. Rápido saca a relucir lo que él obtiene de esa tienda Biblia. Pero David falló. Es que eso de lo que él se enamoró. ¿Se da cuenta? Pero Rahab, cuando empezó a hablar, dijo: yo sé lo que Dios ha hecho. He visto cruzar el Mar Rojo. He visto enemigos derrotados. Ella no habló de Coré. También sabía. Pero eso no adquirió nada. Dijo: le ofrecieron, mira esto que de Coré, ¿qué te parece? No, gracias, eso no me llevo. Mira, y Datán, Datán. No, no, no. Y Balán. No, 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 gracias. Y sé que Dios va a darles esta tierra. ¿Qué es, hermano? Un deseo que tiene que tomar lugar en nuestro corazón. ¿Qué decisión? ¿Qué escoge usted? La Biblia, el mensaje claramente nos ofrece la clase de vida de la iglesia apostólica. Pero si no lo desea, si no le impresiona, si no sueña con eso, si no se acuesta pensando en eso, si no se levanta pensando, oh Señor. Y es en esa historia que las edades vivió. Las edades de la iglesia no tuvieron la revelación. Y se les prohibía la Biblia, pero la historia de la fidelidad de los apóstoles pasaba del uno al otro. ¿Cómo es que murieron por Cristo? Como estábamos conversando ahí con el hermano Diego en el compañerismo. ¿Cómo es que la historia registra, no? En los mártires de Fox. ¿Ve? Es impresionante. Le dicen a un cristiano: mira, te damos la oportunidad que te retractes, te perdonamos la vida, todo, todo bonito la vas a pasar, mira. Y si no, tenemos a tu esposo. Aquí tenemos ya, hemos fabricado esta parrilla, algo, lo asamos viva a tu esposa. Retráctate. No, así que vas a permitir que tu esposa muera. ¿Y cuál fue la respuesta? Mírale, dice, aún si tuviera hijos, hijas y hasta mi vida si quieres, házalo ahí. Pero traicionar a Cristo, nunca. Solamente vivían impresionados de la vida que desplegó el Espíritu Santo en los apóstoles. Les impresionó y operaron eso. Ve, ahí había otro que no te retractas, muy bien, te lanzamos al río, un río caudaloso. Ya dijo: no me retracto. Ah, ya, bueno, traigan una tremenda piedra. Y lo ataron al cuello y la piedra flotó. Esa es la historia. Y Roma mismo registró. Y no sé, un día. Y todos, oh, maravillados. Y hasta cristiano empezó a decir: Señor, tú no tienes que mostrar tu poder a ellos. Ni a mí, Señor. Yo creo en ti. Déjame el privilegio de morir por ti. Haz que me pueda hundir, Señor. Y cuando... ¡Qué raros cristianos! ¿Ah? Esa es la vida que pasó hasta aquí. Y es importante examinar la clase de vida que tenemos. Porque va a haber propuestas de traicionarlo. Propuestas romanas, pero más astutas. Con halagos. Tal vez una mujer halagándote a un hombre para traicionar tu fe, tu fidelidad a tu hogar.
tu calidad de tu vida cristiana, tantas cosas. ¿Cómo responderemos? ¿Qué recursos hay dentro de nosotros? Dios nunca va a sellar una fe que no ha sido examinada, probada y que no ha aceptado perfección. Anda delante de mí, sé perfecto. Aceptó ese mensaje, entonces cambio de nombre, entonces circuncisión. Pero ese es operar en el mundo del alma. Pero para operar en el mundo del alma, en el mundo de fe, en el mundo de revelación, es el mundo de naves espaciales. Y eso es un mundo de súper millonarios. Eso es un mundo de millonarios. No es un mundo de cualquier economía. Es un mundo de los más, solo los más millonarios de la tierra pueden tener acceso a eso. Eso significa que tendremos que entrar a un mundo de millonarios. En ese, en la realidad de Dios. ¿Cuál es la economía? Fe. En otras palabras, tenemos que tener una fe súper. ¿No dijo el profeta que sería súper fe? Fe perfecta. Cuando lo llamó fe de rapto, esa es fe de astronautas. Fe y economía es lo mismo. Es una economía de astronautas. Y él dijo, tiene que tener fe de rapto para irte. Eso es economía a donde tienen acceso. Una economía a donde tienen acceso solo los que tienen gran economía. A la nave espacial. Porque el profeta dijo, un día yo conozco un astronauta, Elías. Conozco otro, no, conozco otro, Jesucristo, pero conozco otros que vendrán como resultado de este mensaje. Una fe aprobada por Dios. ¿Cómo lo obtenemos? ¿Cómo lo obtenemos? ¿De dónde viene? Observe, una persona trabajando 8 horas diarias gana tal vez $20. Pero él, si quiere cambiar su realidad, dice, voy a trabajar 1 hora más. Y al final, con los demás, al final, los demás reciben tal vez 6 por 2, 12, $120 a la semana. De pronto él tiene 6 horas más, tal vez recibe 130. ¿Pero por qué? Ese es el resultado de que él está haciendo un esfuerzo más de lo que los demás hacen. Va a ganar más. De pronto él dice, puedo hacerlo más rápido lo que hago y puedo... Tal vez dice, no me hagas por día, dame por tarea, dame por avance. Entro más temprano y salgo más tarde. La economía no cambia así de fácil. La mayoría está buscando sacarse la lotería. No hay loterías en Dios. La mayoría espera porque un día Dios va a poner la varita mágica. Ya está, no hay varitas mágicas. David, quiero que seas mi rey, aquí te pongo la unción mágica. Oh, qué bueno. ¿Cuándo me vienen a llevar al trono? Y venían las espadas para matarlo, las flechas para prenderlo en la pared. ¿Pero que no soy el rey? Pelea, pues, pelea. ¿Quieres reino? Te lo doy. Pero pelea por él. Porque reino sin carácter es diabólico. Cada promesa que Dios nos ha dado, pues la tenemos que pelear. La tenemos que recibir. Para pasar al mundo del entendimiento, Daniel, hubo una guerra en el mundo invisible de 21 días con seres sobrenaturales. Y hay una batalla, el ejército de 200 millones. ¿Qué están buscando? Evitar que opere en tu alma, en tu tercer cielo. Se han parado ahí. Y cuando alguien clama y Dios quiere responder, todos están ahí. Una gran batalla. Y si Dios está luchando, tal vez está a punto de traspasar ya esa barrera. Y el otro se desanima, dice, bueno, Señor, si no, no me la des. Tanta lucha para que al final nada. El profeta dijo, así pasa. Dios está a punto, dijo, a veces ya, de dártelo y uno cambia de parecer. Pero ahí hay uno que no cambió. 18 días, 19 días, 21 días. Y Dios llegó y no cambió su deseo. No cambió su petición. Aleluya. Entonces, ¿cómo obtener esto? Fe viene por la palabra. Fe reposa en la palabra. Quiere una super economía. Si somos creyentes que entramos a un culto y tenemos miércoles, viernes, domingo, miércoles, sábado, domingo, 3 días a la semana, y tal vez de cada día de culto, ve, la predicación se trata de, digamos, 2 horas ya, gran larga, 2 por 3, 6 horas semanal en la palabra. Aparte de eso, tal vez 1 hora o 2 horas más por ahí que él en su casa leo, estuvo en compañerismo, unos 8, otros tal vez 10. Pero ¿qué pasa cuando cada creyente entiende, ve, que la economía no se obtiene solamente por algo mágico? Tengo que invertir mi tiempo y mi esfuerzo.
diciendo que la economía de Dios es fe. ¿Ve? Entonces invierto más en la palabra. Cuando Dios le dijo a Josué, si la palabra no se aparta ni de día ni de noche de tu boca, nadie te hará frente todos los días de tu vida. Nadie. Oh, hermano, tengo una barrera para viajar por avión, no me dejan entrar. ¿Cómo salto sobre ello? Ve, si tienes dinero, no tienes que saltar, no tienes que esforzarte. Más bien amablemente te van a hacer entrar. ¿Eh? Es lo mismo en la fe. Dios revelándolo, cómo es que, y en Hebreos 11, revelando cómo es que ellos adquirieron lo que adquirieron. Lo que adquirió Noé, cómo lo adquirió. Lo que adquirió Barak, cómo lo adquirió. Lo que adquirió Moisés, lo que adquirió Abraham. Todos, cómo lo adquirieron. Fe. Pero no cualquier fe. Cuando Abraham entró a la fe correcta, pudo adquirir Isaac, pudo adquirir su promesa para él. Cuando Rahab entró a la fe correcta, pudo adquirirlo. Cuando Noé entró a la fe correcta, pudo adquirirlo. Entonces, ¿qué pasaría si un creyente opera esas cosas? ¿Ve? Y entiende, ¿ve? Porque se enfatiza todas las verdades de la Biblia, solo se ha hecho material. El que no trabaja no coma, solo es natural, pero eso es el real pan. No es el pan natural, es el pan de vida. Si no trabajamos, no estamos nosotros trabajando y venimos ahí a sentarnos a la mesa y tratar de comer de la predicación. Si no hemos trabajado personalmente con la palabra, la predicación no nos beneficia casi nada. Porque hay una ley, si no trabajo, que no coma. Comerás el pan con el sudor de tu frente, eso no es del natural. Entonces, ¿qué es, hermano? ¿Ve? De todo lo que Dios me dio, dijo Jacob, el que iba a tener, el que se encontró con ángeles. Cuando él se encontró con ángeles, algo bajó a él. En Betel. De lo que Dios me dé, dijo, apartar el diezmo. Los líderes, bajo la unción de Caballo Negro, todo lo pusieron en dinero. Dios nos dio 24 horas, hermano. Ve, de todo, pues. Pero rápido lo volcamos solamente en lo que nos conviene, al cuerpo. Pero hay algo que no le conviene a nuestra alma. Si solamente hiciéramos eso. Por eso cuando dijo, bendito soy, y abriré ventana de los cielos hasta que sobreabunde, reprenderé al devorador. Y la gente solamente, mi chacra va a ser cuidada, mi cosecha será mejor, mi negocio prosperará. El devorador son demonios. Ve. Hay gente que es en lo natural, buen día, amador y ofrendador. Pero eso es para fortalecer, tal vez, y traer a escena. Ve. Que continúe y la necesidad de una iglesia o de un predicador en el mundo visible. ¿Ve? Pero no debemos ser lo mismo en el mundo invisible, en el mundo de nuestra real yo, que es el alma. Si estuviéramos cada día, no fallando en otro día mar, con la palabra, más de 2 horas, no nos pertenece. Debería ser de Dios. Aparte de eso, una pequeña ofrenda para redondear las 3 horas. 6 por 3, 18, cerca de 20 horas diarias. El otro con sus 2, 3 horas, ¿qué va a recibir? Un pequeño salario, una pequeña cantidad de fe, un pequeño resultado, el otro. Y mientras más va pasando los meses, es personal. La fe no viene de otra fuente. No hay otro recurso, no hay de otra forma como venga, por la palabra. Aquí en la tierra, la fe no viene sin trabajar. La economía, ¿ve? Por otros medios que viene, ya es ilícito. Y claro, aquí los gobernantes y tantas cosas permiten. Sea narcotráfico, sea que alguien quiere robarle a alguien, pero no hay fe robada. No se puede obtener por asaltos. No se puede traficar con la fe. Se tiene que trabajar por ella. Aleluya. Es un trabajo personal con la palabra de Dios. Por eso que hay tanta debilidad. ¿Qué es? Cuando uno ve falta de economía, es un caos. Esa casita no puede pagar el agua, no tiene ni para la escoba, ¿eh? No hay para el jabón, no hay para la luz. Todo es un caos esa casa. ¿Qué es? Falta de economía. Es caótico. Ciega, miserable, pobre, desnuda. Salimos del sistema natural, pero no de la realidad de la que habla Dios. Compra de mi oro, dijo, fino, para que seas rico. Vestidura para vestirte. Unción para tus ojos, para que veas. Poco interés en esa realidad y en ese resultado. Pero un pueblo tiene que despertar a eso.
como Gedeón, me niego a un Dios sin resultados. Me niego a una fe sin resultados. Porque soy consciente por la palabra. Dios no la va a aceptar. Dios no tiene obras. Dios ha decidido traer a escena una vez más el templo que Roma destruyó, que Babilonia destruyó. Como después de las 7 décadas iba a traer a escena el templo que Babilonia destruyó. Dios no va a reproducir otra clase de iglesia. No va a reproducir y no lo va a reconocer. Dios solo va a reconocer. No se podía fabricar otro templo con otra medida, en otro lugar. Tenía que ser en esas mismas bases, en ese mismo lugar, con el mismo diseño. Para eso fueron sacados. Y Dios los ha traído hoy para reproducir una vez más la clase de vida apostólica, la vida de la iglesia apostólica. Ninguna otra iglesia, ninguna otra forma de vivir, ninguna otra forma de creer, de actuar, ninguna otra forma de vida cristiana. Sí, Señor. Ese es el entendimiento. Debe tomar lugar en nosotros un deseo en nuestro corazón. Saber por qué luchar. Cuando esas verdades amanecen en nuestro corazón, un deseo toma lugar. Una batalla entra en escena. Entonces, acciones que agradan a Dios y desagradan al fulano. Entonces podremos irnos en el rapto. No, el rapto no es un escape. No, Señor. Salimos como Israel por la puerta. Con la súplica del fulano. Cásate tú con Ruth. No la quiero, ella me malogra mi heredad. Es el fulano, por favor. No, no, no. Llévatela. Ese es Faraón diciendo, por favor, llévate Moisés, tu gente. Ya me destruye Egipto. Es lo mismo. Tiene que haber una súplica según la Biblia del diablo. Llévate a este. Llévatelo, llévatelo. Tanto quieren irse, no quieren saber nada con mi mundo, nada con mis modas, nada con mi diseño, nada con mi religión, nada con mi iglesia. Me están malogrando mi heredad. Llévatelo. Aleluya. Porque esta novia no es como Eva. No le va a dar gusto a la serpiente. Le va a dar gusto al cordero. Aleluya. Sí, Señor. Pongámonos de pie. Padre, pongámonos de pie. No se preocupen, si va a haber refrigerio, ya recuperaremos. Pero no hay problema, estamos bien, ¿no? Aleluya. No sabremos si nos volveremos a reunir, hermano. Pero llevémonos estas verdades. Son puntos sobresalientes que Dios a usted le ha confiado el mensaje, es porque él sabe que hay potenciales en usted de águila, y las águilas escarban dentro de cada promesa, y la luz que venga a usted será bendición para los que estén a su alrededor. Poco interés en trabajar en la fe de la gente. Que Dios haga de usted uno que sea una ayuda en la fe de los demás, en la fe de esa novia. Como Judá, no quiero ver que quede esclavo Benjamín. Quiero luchar por la libertad de Benjamín. Benjamín, los 144,000, tipo de la novia. Porque los 144,000, la séptima trompeta. Y es paralelo al séptimo sello. El amor de Judá, Benjamín. El amor de usted. No por amor a que usted sea alguien. Por amor a que tenga tanto para que pueda ayudar a alguien. Para que pueda cambiarle la realidad a cualquiera. Cuando alguien tiene millones, él dice, ¿qué haces? No, que no tengo esto. En un momento puede cambiarle su realidad porque tiene millones. Ese tipo de vida en la fe debemos desear tener. Jesús habló, hay riquezas en el cielo. Dijo, estas son riquezas vanas. Oh, hermano, alguien no se sentiría descontento con unos cuantos millones de dólares. Pero dijo, eso son vanas. Pero haz. No espere que se te regale, dijo, haz riquezas en el cielo. Ese es el mundo de la economía de Dios. Ahí no te lo van a robar. Ahí hay poderes y potenciales para cambiar la realidad de sus hermanos, del pueblo de Dios. Oh, hermano, Dios lo bendiga a cada uno de tus hermanos y recompense su esfuerzo. Aleluya. Bueno, vamos a orar para finalizar, para terminar. Bueno, Sergio, ¿puede orar? Hermano de Argentina, haciendo un esfuerzo, sacando un tiempo con nosotros, siempre conectado por la página. Ahora es una alegría poder tenerlos por acá.
Inclino nuestro rostro, hermanos. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta palabra que nos has dado en este día, Padre, de culminar de este día de compañerismo, Señor. Nuestras copas están rebosadas en este día, Padre. Señor, creo que hemos cada uno llenado nuestras almas, amén. Señor, nos has hablado en el fondo de nuestras vidas, Padre Santo. Nos ha golpeado, nos estás limpiando, Señor. Señor, sentimos esas aguas, Padre, que nos limpia, Señor. Sentimos el brumir de esas olas, Padre, Señor. Señor, te pedimos, Padre, que tú te sigas quedando, Padre, en nuestras vidas, Señor. Que este compañerismo, Señor, no termine aquí hoy, Padre Santo. Que siga hasta el resto de los días que podemos estar juntos, compañerismo, Padre amado. Esto es una muestra, Señor, que tú nos estás mostrando, Padre Santo, de lo que puedes hacer con tus hijos, Padre Santo. Con la simiente real de Abraham, Padre amado. Oh, Señor, tú dijiste que seremos, Padre, las puertas de los enemigos, Padre amado. Señor, y eso lo ha dicho un profeta y dijo, así sea el Señor. Y lo creemos en este día, Padre amado. Señor, bendice, Padre, los hermanos que han venido de otros lugares, Señor. Señor, que tú, Señor, tomes el control y el dominio, Padre, Señor, de este ciclo, Señor, que vamos a seguir, Padre amado. Que tú, Padre, tomes el control, Padre Santo, de los hermanos que van a viajar, Señor. Señor, que tú tomes todo el control de nuestras vidas, de nuestra mente, Padre amado, Señor. Y, Señor, te pedimos que podamos seguir esta fiesta, Señor. Que no solamente aquí, Padre, este alimento se corte, Señor. Que la mesa cuando compartiremos, Padre, el alimento natural, Señor, siga ese alimento espiritual, Señor. Oh, Padre amado, Señor. No hay palabras, Padre amado, para decirte, Señor. No hay palabras, Padre amado, Señor. Te damos gracias, Padre amado. Señor, te damos la gloria y la honra, Señor. Bendice, Padre, a tu siervo, a este hermano que ha venido del Carmen, Padre amado. Señor, que tú lo bendigas a él y a su pueblo, Padre amado. Que tú bendigas de gran manera, Señor. Señor, tú sabías todo antes de la fundación del mundo quién iba a estar hoy, Padre amado. Tú sabías, Padre amado. Tú sabías, Señor. Tú sabías qué palabra, Señor, iba a regocijar nuestras almas en este día, Padre amado. Oh, Padre, que tú has puesto en la boca de nuestro siervo, Padre amado, en este día, Señor. Oh, Padre, no venimos a adorar al hombre, Padre amado. Venimos a adorar a tu Espíritu Santo, Señor, nuestro guía, Padre. ¡Aleluya! Oh, Señor. Oh, Padre, síguenos llenando, Padre, esa copa. ¡Aleluya! Oh, Padre amado, tú nos das toda expectativa, Padre, en este día. Que para tu presencia somos todos iguales, Señor. Oh, Padre amado, no hay jerarquía, Señor. La novia tiene un ministerio profético, Señor. Oh, Padre, nos estamos preparando para esa cápsula, ese cohete, Señor. Oh, Padre amado, gracias, Señor. Gracias, Padre. Te damos en el nombre, Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias.